Buenas noches, estimados amigos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra capacitación de mantenimiento, reparación y puesta en marcha de variadores de frecuencia. Bien, quiero comentarles antes de comenzar una noticia excelente. Yo sé que a cada uno de los participantes de esta capacitación y a aquellos que no están todavía inscritos, les va a agradar mucho. Y es de que no solo vamos a hablar de variadores de frecuencia, sino que para suerte de todos nosotros, contamos con un arrancador suave de alta potencia, completamente desarmado para mantenimiento, el cual también será presentado dentro de las clases. Así que como algo complementario a nuestra capacitación, vamos nosotros a agregar lo que son los respectivos arrancadores suaves. Sí, entonces va a ser un curso en el cual vamos a aprender a hacer mantenimiento, reparar lo que se puede reparar y realizar la puesta en marcha de estos dos elementos, dispositivos que son para lo que son aplicaciones de control de movimiento. ¿Sí? Y vamos a conocer dónde debo utilizar uno, dónde voy a utilizar el otro y cómo es la forma correcta de parametrizarlos. Cómo es el procedimiento correcto para la instalación mecánica, para la instalación eléctrica, cuáles son los equipos que yo debo utilizar durante una reparación. El día de hoy nosotros vamos a observar y vamos a verificar el estado de los elementos de potencia de un variador de frecuencia de la marca INVT, que lo tengo aquí a mi lado desarmado, lo vamos nosotros a poder revisar. ¿Sí? Para que conozcamos cómo trabaja la etapa de control y la etapa de potencia. Para quienes no me conocen todavía, mi nombre es Ricardo Carrera Brown, soy especialista en automatización ya con 9 años de experiencia, ¿sí? Doy servicio también de reparación de variadores de frecuencia aquí en mi país, Ecuador. He tenido la oportunidad de instalar variadores hasta potencias de 2500 HP en media tensión. Y he trabajado con la mayoría de las marcas que nosotros conocemos: Siemens, Schneider, Allen Bradley, Danfoss, Delta, INVT, Lenze, Yaskawa, ABB. ¿Sí? Entonces, ya al haber tenido la oportunidad de trabajar con todas estas marcas y conocer los puntos fuertes de cada uno de ellos, yo voy a hacer énfasis en algunos detalles bastante particulares que nosotros debemos de considerar al momento de seleccionarlos, sobre todo, porque a veces los problemas se presentan dentro de nuestras instalaciones debido a la selección del dispositivo. Y voy a comenzar esta capacitación indicando algo bastante particular y es que no todos los variadores de frecuencia sirven para todas las aplicaciones. Eso es lo primero que nosotros debemos de tener presente, de que hay variadores de frecuencias que en aplicaciones específicas requieren de otro tipo de detalles para poder funcionar de manera correcta, hablando específicamente de su tecnología. Entonces, vamos a entrar en materia para ir conociendo todas estas cosas a fondo y con mucho detalle. Bien, primero, estimados, es necesario que nosotros tengamos claros los conceptos, los fundamentos de control de movimiento. Bien, cuando nosotros hablamos de control de movimiento, ¿a qué hacemos referencia? Vamos a empezar con la pregunta al aire para que nosotros podamos participar. Sí, podemos participar con toda la confianza, hacer todas las consultas relacionadas con el tema. A los que no son todavía parte de la capacitación que nos han inscrito, les comento que las clases son dictadas en vivo para que puedan específicamente tener este tipo de dinámica. Yo les facilito mi contacto para que puedan realizar consultas de manera personalizada, si es que por alguna razón tienen que salir de la sala, o netamente si requieren soporte para alguno de sus proyectos relacionados con el tema. ¿Sí? Esto como un aporte adicional para cada uno de nuestros participantes. Entonces, bien, cuando nosotros hablamos de control de movimiento, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Qué significa controlar? Para comenzar, a ver, vamos definiendo estos términos. Controlar.
A ver, vamos partiendo desde allí. Este término es súper importante. Ok, medir la velocidad, corregirla, motores, ok. ¿Qué significa solo la palabra controlar? Tener control, supervisión sobre algún elemento. Ok, vamos a definir primero ese término que es uno de los más importantes dentro de esta línea. Controlar es definir cada una de las condiciones que se deben de cumplir para que funcione un actuador. ¿Sí? Es decir, de que para yo poder arrancar un motor, ya sea con variador de frecuencia o con arrancador suave, hay una serie de condiciones que se deben de cumplir. Vamos a poner un ejemplo bastante básico, bastante práctico, y es el sistema de llenado de un tanque elevado. Digamos de que yo tengo una cisterna, tengo una bomba, y esta bomba me llena un tanque elevado que está encima de un edificio. ¿Cuáles son las condiciones que se deben de cumplir para que funcione en este caso este motor? ¿Qué necesito yo para que arranque el motor? Simplemente un selector para dar una orden de paro y marcha y nada más. ¿O qué más requerimos nosotros dentro de este control? Voy a Ok, necesitamos medir el nivel en la cisterna. Es decir, que si no tengo. Muy bien, ¿qué más? si puede ser dependiendo la aplicación, un potenciómetro. En el caso del variador, si se usa un potenciómetro Ok, para tiene que ver seleccionar la el consumo frecuencia. del tanque elevado también. Excelente, entonces yo necesito un elemento de nivel aquí y necesito un elemento de nivel en el tanque elevado, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se deben de cumplir para que pueda funcionar esta bomba? De que tengo que tener agua en mi cisterna, ¿por qué? Porque es mi materia prima en este caso, es mi fuente de energía para poder alimentar este tanque que está en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esta agua, que es, por así decirlo, mi materia prima, yo voy a poder cumplir con el objetivo. Si no tengo agua, no hay razón por la cual deba de arrancar esta bomba. ¿Sí? Entonces, yo necesito dar la orden de inicio a través de un selector. Requiero conectar en serie una protección que podría ser de tipo guardamotor si habláramos con arranques directos. Si fuera con variador de frecuencia, él ya cuenta con su protección interna, ¿sí? Y por último, una confirmación del nivel de la cisterna. Es decir, que esta bomba va a empezar a succionar de este tanque, va a impulsar el agua en esta dirección, hasta que se alcance un nivel suficiente para que se desconecte. Sí. Entonces, esa es una condición, un ejemplo básico de lo que son las condiciones que se deben de cumplir dentro de un control para poder hacer que nuestro motor trabaje de manera correcta. Ahora, vamos a hacer otra pregunta. Y estas son cosas súper básicas, pero tienen que quedar completamente claras. ¿Por qué utilizo un arrancador suave? ¿O cuándo utilizo un arrancador suave? El arrancador suave solamente se usa en el arranque y parada del motor. Ok, pero la pregunta más bien es, ¿cuándo lo uso? ¿Por qué lo uso? Depende de la inercia que se vaya a tener en el arranque. Ok, Es más muy bien, ¿qué eficiente más? para reducir la corriente de arranque de un motor, realmente motores grandes. Ok, muy bien, ¿qué más, estimados? Opinemos con confianza. Ok, por picos. Ok, ¿por qué más? Ok, voy a hacer una consulta. ¿Será que el arrancador suave se dimensiona o se selecciona debido Cuando, a que buenas tenemos noches. potencias altas? Sí. A ver, buenas noches, le escucho. Cuando tenemos solamente arranque y parada, nada más. En caso de los variadores se utiliza para, como dicen, ¿no? Variar la velocidad,
O sea, el arrancador solo más que todo se utiliza para cuando tengo un arranque, para arranque y para nada más. La velocidad nominal tiene que trabajar. Ok. Bien. Vamos a mencionar lo siguiente y es, antes existían diferentes tipos de arranques para motores. Arranques estrella delta, arranques hablando de los más de adelante hacia atrás, por autotransformador, que es algo que la verdad que no aplica en la actualidad debido a su alto costo. Arranque por resistencias. En el rotor, arranque por resistencias en el estator. Pero se vio la necesidad en ciertas aplicaciones de controlar el freno, como por ejemplo en ciertos transportadores y especialmente en los elevadores, que son nuestros ascensores, donde nosotros necesitamos un frenado dinámico aplicando corriente continua al motor de corriente alterna. Sabemos que si el motor de corriente alterna le aplicamos corriente continua, creamos una especie de imán permanente y automáticamente se bloquea nuestro eje. Y eso es lo que se utiliza en los ascensores. Pero ¿cuál era el problema inicialmente de que se trabajaba con un banco de baterías, hablando de los primeros ascensores Mitsubishi? Sí. Y este banco de baterías trabajaba con un grupo de contactores que se activaban después de la desconexión con un temporizador off the line. Sí, durante un par de segundos y listo, y luego soltaban ahí al eje del motor. Y el sistema de contrapeso del ascensor ayudaba a que la cabina se mantenga en su posición. Pero ¿cuál era el problema? Que si en algún momento perdías esas baterías, porque la vida útil de las mismas no es tan extensa que digamos, había el riesgo de que la cabina se desplace un poco más hacia arriba y un poco más hacia abajo. Sí. Entonces, los métodos de arranque se seleccionan en función de aplicación. Algo que se creía antes y bueno, que aún muchas personas creen es de que tú seleccionas estos dispositivos dependiendo de la potencia del motor. Te dicen, bueno, si tienes una potencia mayor a 10 HP, necesitas un arranque a tensión reducida. Antes se lo podía manejar de esa forma, pensando únicamente en características eléctricas, pero ahora nos debemos de basar en las características de la aplicación. Sí. Por ejemplo, un sistema que nunca puede trabajar con arranque directo podrían ser los sistemas de bombeo. Y sobre todo si son bombas de tipo sumergible. Estas jamás, independientemente si son trifásicas pequeñas, pueden trabajar con arranque directo. ¿Por qué? Porque soportan una gran columna de agua en su tubería y en el instante del freno esa columna genera un golpe sobre el impulsor que puede hacer que mecánicamente se deteriore más rápido. Es la razón por la cual muchas veces se dañan los sellos mecánicos. Y hablando de que son bombas que trabajan con agua potable, una bomba que trabaja con agua potable no tiene ningún tipo de obstrucción. Como sí lo es en el caso de las bombas de aguas negras. Pero, ¿por qué debería dañarse un sello mecánico en una bomba de agua potable? Y muchas veces se da porque se producen los efectos de golpes de ariete. Porque siempre después de las bombas, nosotros instalamos válvulas check, que son válvulas que no permiten que el retorno del fluido venga de nuevo hacia la bomba, pero al momento que se cierra, cuando se desconecta la bomba, se genera una presión fuerte que genera un golpe sobre el impulsor, que se conoce como el golpe de ariete. Entonces, lo que busca el arrancador suave y el variador de frecuencia, específicamente en las aplicaciones de bombas, es de que tú puedas desacelerar poco a poco y que esa columna de agua descienda de una manera suave también. Es decir, de que estos dispositivos no solo ayudan en la parte en la parte eléctrica para reducir consumos de arranque y para mejorar el freno, sino que ya en temas mecánicos tienden a tener una relación bastante, bastante buena y un mejor control y una mayor eficiencia. Ahora bien, el arrancador suave yo lo utilizo cuando yo requiero que el motor mantenga su máximo torque todo el tiempo. Pero hay escenarios de aplicación donde yo necesito que se maneje un torque en función de la carga. Y ojo, no estoy hablando de variar la velocidad todavía. Sí.
Por ende, pues yo puedo mejorar ciertos rendimientos a través de los variadores de frecuencia. Entonces, si yo quiero que el motor trabaje a su máxima velocidad, a su máximo torque, puedo utilizar un arrancador suave. Pero van a haber aplicaciones en las cuales la carga es tan pesada que el motor va a necesitar de un tiempo de arranque bastante largo, bastante prolongado, que no te lo va a poder dar un arrancador suave. Y asimismo, un tiempo de frenado bastante largo debido a la carga mecánica pesada que este puede tener, ¿sí? Y puede este trabajar a su velocidad nominal, es decir, que puede demorar, he visto en algún instante un motor que demoraba casi 2 minutos en arrancar, ¿sí? Y casi 2 minutos en el instante de freno, un motor de 400 HP en una aplicación de molino. Sí. Entonces, ¿qué pasaba ahí? El motor trabajaba siempre a su máxima velocidad. Muchos dirían, bueno, ahí hubiera puesto un arrancador suave, sí, pero el control de torque que te da un variador de frecuencia, es decir, la fuerza que ejerce el eje sobre su carga mecánica durante el arranque y durante el freno, te la puede controlar mucho mejor un variador de frecuencia. Los arrancadores suaves sí tienen sus rampas de torque, pero no te dan la misma eficiencia que los variadores de frecuencia. Entonces, esto como una pequeña introducción antes de meternos en materia. Bien, vamos a hablar de los fundamentos físicos del motor asíncrono. Debido a su construcción sencilla y robusta y que su empleo requiere de poco mantenimiento, los motores de inducción se utilizan mucho. Son los que más nosotros utilizamos. ¿Qué problemas? Cuando los motores de inducción arrancan directamente desde la red, producen una corriente alta que no afecta al motor. Realmente el pico de arranque no afecta a nuestro motor, esto que está aquí, sino que puede generar trastornos en la red eléctrica, que puede, pues sí, deteriorar a las otras cargas que están presentes. Entonces, la corriente de arranque puede ser entre 3 y 15 veces mayor que la intensidad nominal. Típicamente se puede asumir un valor de 7 a 8 veces la intensidad asignada al motor. Pero esto dependiendo del tiempo que nosotros demos en el arranque. ¿Sí? A ver, aquí tenemos una consulta, si la presentación se estará enviando y si la clase es grabada. Por supuesto que sí, estimados. A todos nuestros participantes les enviamos todo el material que presentamos durante nuestras capacitaciones. Bien, Profe, continuando. esto Dígame. después. Profe, ¿lo envían antes o después? La enviamos después de la clase, conjuntamente con el material complementario. Lo que pasa es que a veces se realizan esquemas eléctricos y cosas de ese tipo durante la clase. Entonces se envía pues todo lo que corresponde a la misma clase en el mismo instante, para no enviar primero la diapositiva y después enviar otra cosa, sino todo conjuntamente. Sí. Es que si hacemos esquemas eléctricos, hacemos algunas programaciones de los variadores de frecuencia, les voy a mostrar algunas comunicaciones con PLC bastante básicas, ya que el objetivo es el tema de mantenimiento, pero para que ustedes igual lo tengan como un material complementario. Sí. Entonces, todo este material pues se lo sube a través del Drive y ustedes tienen acceso a él de manera permanente. Bien. Continuando, Profe, estimados, dígame sí. pero me parece que Schneider o algunos variadores tienen también dentro de su software una programación como un PLC. Claro que es limitado, pero me parece que sí tiene. Bueno, aquí haciendo un pequeño paréntesis, sí, hay un software que es para la familia ATV 630 y 930, que es el software SOMUB, que sí se utiliza para poderlos configurar. A pesar de que no requieres tanto el software, porque el panel operador de dichos variadores es un panel inteligente que te ayuda que incluso lo puedas programar sin manual, porque en lugar de ver un número de parámetros, P000, P001, te indica directamente qué es lo que hace, datos del motor, voltaje, corriente, frecuencia. Es un panel bastante intuitivo. Pero bueno, te da también la posibilidad de programar a través de software. No solo es Schneider, Allen Bradley también lo tiene, como es el software Component Workbench para los variadores PowerFlex, toda su familia realmente.
Entonces, sí, te dan esa posibilidad. Siemens tiene el Synamics Star Drive para configurar la familia G120C, G120 normal y G120X, que es uno de los variadores que nosotros también tenemos aquí. Sí. Bien, vamos continuando. Dejamos las consultas un poquito más para adelante. No tratemos de desviarnos mucho de lo que se está explicando en el momento para igual poder seguir una secuencia. Sí. Entonces, bien. Los motores tienen una corriente de arranque y este es el inconveniente. Entonces, debido a este inconveniente, se presentan diferentes soluciones. Una de ellas es la utilización del arrancador suave y otra el variador de frecuencia. Ahora, otra cosa es de que muchas veces el torque en el arranque se considera que va trabajando de esta forma, o se va desarrollando de esta manera. Es decir, que tenemos aquí par y tenemos aquí tiempo. Pero, ¿cuántas veces hemos visto que el motor empieza a hacer rotar su eje y que durante el arranque hay instantes donde el rotor se bloquea o que le cuesta mover su carga? Entonces, no podemos nosotros decir de que el torque se desarrolla de esta manera. Nosotros vamos a tener una curva de torque o de par o de fuerza, como lo queramos llamar, cualquiera de esos tres términos son sinónimos, ¿sí? Vamos a tener una curva distinta dependiendo de la aplicación que nosotros vayamos a manejar, ¿sí? Es más, ABB y Siemens tienen gráficas de curvas de torque que se pueden manejar en función de la aplicación. ¿Sí? Razón por la cual nosotros necesitamos controlar el arranque ya de otra manera. Entonces, bien, aquí tenemos una evolución típica de la corriente del par de arranque, perdón, del motor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Miren, yo tengo primero un torque alto. ¿Por qué razón? Porque el eje está estático, sin moverse, y para poder vencer la inercia y hacer que este eje empiece a dar vueltas, se produce un torque que es sumamente alto. Ya cuando el motor empieza a desarrollar, tiende a bajar un poco y luego vuelve a elevarse hasta que alcanza su velocidad nominal. Sí, esto en condiciones bastante ideales. Ahora, el torque no va a ser igual cuando un motor arranca en vacío y cuando un motor arranca con carga. ¿Cuál sería la diferencia o quién tendría en este caso mayor esfuerzo mecánico? Independientemente si tienen o no tienen reductores mecánicos. Un motor que trabaja en este caso sin ninguna carga en vacío o un motor que trabaja con carga. El que trabaja con carga, Por supuesto, va a tener una curva que va a ser algo como esto, va a tener un torque bastante alto que luego va a disminuir y no necesariamente va a subir de manera lineal, puede tener pequeños picos adicionales y puede durar más tiempo. Razón por la cual ya no se utiliza arranque estrella triángulo, porque un arranque estrella triángulo, ¿cuánto tiempo te puede permanecer la conexión estrella? A ver, aquí una lección de control y mando. ¿Cuánto tiempo se le daba a la conexión estrella cuando hacíamos un arranque estrella triángulo, que básicamente es un arranque a tensión reducida? de 6 a 10 segundos. Ok, pero pregunta, ¿le podría ayudar 1 minuto en un arranque estrella triángulo en conexión estrella? También depende de la opción del motor. Por eso yo tengo motores que trabajan estrella triángulos y centrífugas y tienen tiempos mucho más largos. Ok, no es tan recomendable porque nosotros deterioramos nuestro bobinado. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que el bobinado, bueno, vamos a graficarlo aquí en delta. Sí, tiene un voltaje de línea y un voltaje de fase. Sí. El voltaje de línea es el voltaje, en este caso, de la red, y el voltaje de fase es el que reciben, en este caso, los bobinados. ¿Sí? Entonces tenemos aquí nosotros la conexión estrella, en el cual creamos un punto neutro
uniendo los finales de nuestras bobinas. Sí. Entonces aquí yo puedo aplicar la tensión nominal porque el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Sí, digamos que este motor trabaja a 220 voltios. ¿Qué pasa si yo lo conecto en estrella con 220 voltios? ¿Cuántos voltios está recibiendo en el arranque esta bobina? La corriente en línea dividida entre 3. Está recibiendo 220 voltios dividido para raíz de 3. Es decir, de que aquí nosotros estaríamos recibiendo 127 voltios. Ojo, en un arranque estrella delta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros reducimos el torque. ¿Sí? Y si este arranque es demasiado largo, y si una bobina está alimentada mucho tiempo a un voltaje que no es para el cual esta fue diseñada, se empieza a generar un calentamiento que va deteriorando su aislamiento y llega un momento en el cual se van generando cortocircuitos entre espiras y el motor deja de funcionar. ¿Sí? Entonces nosotros podemos generar cierto nivel de sobrecarga si es que nosotros tenemos un tiempo muy largo en la conexión estrella. Es la razón por la cual un arranque estrella triángulo, la verdad que no puede tener un tiempo tan extenso. Se utilizaban arranques con autotransformador también para poder reducir el voltaje durante el arranque, pero la verdad que esto no te permite tener tiempos tan largos y sobre todo un control del torque. Y aquí es donde entra el arrancador suave, ¿sí? Bien, vamos a hablar de los arrancadores suaves un poquito rápido, ya que el centro de nuestra capacitación son los variadores de frecuencia. Pero como les mencioné, tenemos también uno desarmado que lo voy a mostrar en una de las clases, cómo se debe de reparar. Ni siquiera enciende ese arrancador suave. Así que vamos a tener una clase bien enriquecedora. Bien, el arrancador suave es un dispositivo que te permite controlar el arranque y el freno. Y tiene la siguiente característica, de que nosotros vamos a reducir, en este caso, la corriente de arranque. Ahora, esto es muy importante, y aquí podemos comparar el arrancador suave con el variador de frecuencia. El arrancador suave no te elimina el pico de arranque. El arrancador suave lo que hace es reducirlo. Sí lo puede reducir bastante, pero no es que lo elimina por completo. En cambio, el variador de frecuencia va a tener una corriente que va creciendo de esta forma hasta llegar a la nominal. Entonces, en términos de consumo energético, podemos decir que utilizar un arrancador suave va a costar mucho más dinero. Utilizar aquí el arrancador suave, bueno, va a tener un costo aceptable. Pero el que realmente va a tener un gran ahorro va a ser la utilización de un variador de frecuencia. ¿Sí? Así lo hagas trabajar el motor a su velocidad nominal. Solo por este tema de que eliminas el pico de arranque, tu consumo va a reducir bastante. Entonces, bien, dígame, sí. Perfecto. Ajá, te escucho. El variador tiene limitaciones en su corriente, en su torque, si tiene un máximo, a diferencia del arrancador de estado sólido, que son sus corrientes mucho más, es decir, puede dar unos torques mucho más amplio para poder manejar una carga estática. Ok. El arrancador suave solo tiene control de torque en el arranque y en el freno, ¿sí? Que se conocen como las rampas de torque, que ya las voy a mencionar en unos minutos. ¿Sí? Y el variador de frecuencia te puede controlar el torque durante todo el tiempo que el motor esté en funcionamiento. ¿Sí? Vamos a repetir a ver esta parte de la corriente que me están consultando por acá. Ok. En arranque directo tenemos una corriente bastante alta. Ya damos espacio para las consultas un ratito. ¿Sí? Tenemos aquí el arranque directo y tenemos una corriente que puede ser sumamente alta, hasta que disminuye y se convierte en la corriente nominal. Este es el pico. Con el arrancador suave,
Nosotros no eliminamos el pico de arranque, solo que tenemos un pico que es más pequeño. Observen, la corriente nominal es la que tengo aquí. Esta línea es la corriente nominal. ¿Sí? Entonces, miren, con el arrancador suave sí tengo un pico, pero es un pico mucho más pequeño. Pero en cambio, con el variador de frecuencia, yo lo que tengo es esto. Una corriente que va subiendo, ya puede ser linealmente o puede ser una curva de tipo cuadrática, que puede ser así, pero no voy a tener pico, no voy a rebasar la corriente nominal con el variador de frecuencia. Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo decir que si con el variador tengo esto, en términos de costo, lo más caro sería utilizar un arranque directo. Lo que podría tener un costo intermedio sería el arrancador suave. Pero lo que realmente me va a economizar en términos energéticos es el variador de frecuencia. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros ver que realmente la utilización de un variador de frecuencia no solo es para poder bajar la velocidad, sino que nos va a permitir reducir o economizar el consumo energético. Es la idea de este tipo de dispositivos. Y ojo, si es que el variador de frecuencia trabaja siempre a su frecuencia nominal, si trabaja con el motor a 60 Hz todo el tiempo, igual vas a tener un ahorro energético. Consultas, ahora sí, alguien lo interrumpí hace un momento. Sí, profesor, disculpe, ¿cómo elegir o cuándo utilizar arrancador suave y variador? Ok, ya vamos a llegar a esa parte de allí. Sí, pero particularmente con el arrancador suave, si tú necesitas que el motor trabaje, pues, siempre con su mismo torque. Pero hay aplicaciones donde el torque va a depender, en este caso, de la carga que tú tengas. Digamos de que estás trabajando en un triturador de piedras en una cantera, donde trabajas por lo general con motores de potencias mayores a 200 HP. Entonces, sabemos que triturar piedras de grandes dimensiones es algo bastante complicado. Pero no necesitas el mismo torque cuando estás triturando 10 piedras como cuando estás triturando 5 piedras. Entonces, ¿qué es lo que hace el variador de frecuencia? Regular el torque, ¿sí? No estoy hablando de velocidad, sino de la fuerza que aplica el eje sobre su carga, dependiendo de lo que él pueda detectar en el consumo de corriente. Yo, como conozco la carga que está teniendo mi motor mecánicamente, dependiendo de cómo se comporta la corriente. Si se sube la corriente, yo sé que está teniendo mayor carga. ¿Quién? Entonces, ¿qué es lo que hace el variador de frecuencia? Cuando nosotros utilizamos una regulación de tipo vectorial, ¿sí? Cuando utilizamos una regulación de tipo vectorial, lo que hace el variador de frecuencia es regular el torque o regular la fuerza que aplica el eje dependiendo de la carga mecánica que éste tiene. El arrancador suave no puede hacer eso. El arrancador suave únicamente te puede controlar el torque en el momento que arranca y en el momento que se detiene. ¿Sí? Entonces, por ahí va un poco el tema de la utilización de uno u otro dispositivo. Profe, ¿sí? ¿Nos vas a enseñar la regulación vectorial de un variador? A ver, no lo escuché bien. ¿Lo puedes repetir una vez más? ¿Nos vas a enseñar la regulación vectorial de los variadores? Claro, por supuesto. Cuando hagamos nosotros la parametrización, vamos a ver los dos tipos de regulación. La regulación vectorial se las voy a enseñar con el variador de frecuencia Danfoss BLT Microdrive y también con el variador de frecuencia Synami G120X, que lo tengo en caja, lo tengo completamente nuevo. Este variador lo van a estrenar ustedes. Dos consultas. Buenas noches. Sí. El torque, entonces, depende de la corriente, ¿no? Tengo más torque, más corriente, porque está diciendo que está regulando, el torque es la fuerza que ejerce en el eje, ¿no? Que uh-huh. Está dando. Entonces, si le doy y el variador lo regula, entonces, como da el ejemplo, ¿no? De 5 piedras o de 100 piedras, ¿no? Si yo regulo, entonces el variador te está botando más corriente, si quiere chancar más piedras, en este caso, ¿no? Quiere dar más fuerza en el eje.
¿Es así? Ese es uno. Y el otro es, ¿y dónde queda con respecto a la corriente? Entonces, este cuadro, este eje es que corriente del motor y velocidad nominal, ¿dónde queda entonces la rampa del arrancador? En mi trabajo utilizamos bastante arrancador. La rampa del arrancador, ¿dónde queda? Esa es la siguiente pregunta. Ok, Gracias. listo. El tema de las rampas es justamente lo que viene a continuación. Sí. Entonces, vamos avanzando entonces. Bien. Profe, Dígame, sobre sí. el par, le dije dos preguntas. El par depende de la corriente. Esa pregunta no me contestó. Ok, listo. Bien. ¿Tú cómo sabes el torque que está ejerciendo el motor? Lo sabes en función de la corriente. Si tú ves que un motor está consumiendo poco o casi nada, pues el motor está trabajando con un bajo torque, ¿sí? Porque no está realmente haciendo ningún esfuerzo mecánico. Lo tengo casi al aire. Pero si un motor empieza a tener una carga pesada y al motor le cuesta mover su carga, entonces yo estoy teniendo un movimiento que va a ser mucho más pesado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer con el variador de frecuencia? Que el motor ejerza mayor torque sin necesidad de aumentar la velocidad. Porque algo que nosotros tenemos como concepto de máquinas eléctricas ideales, es más, esto está en muchos libros de máquinas eléctricas, es que el torque depende de la velocidad. Por ejemplo, si yo conecto uno de mis motores aquí a un variador de frecuencia y lo hago girar a un hertz, yo el eje lo puedo detener con la mano. Si utilizo una regulación que no tenga control de torque. Sí, pero si yo utilizo una regulación con control de torque, el variador de frecuencia crea otro tipo de campo magnético distinto, que ya lo vamos a ver de manera detallada cuando hablemos de control de torque, que va a hacer que así tú disminuyas la velocidad, el motor siga manteniendo la misma fuerza mecánica en su eje. Sí, es la ventaja que tienen los variadores de frecuencia. Los arrancadores suaves no te permiten hacer eso. Sí. Entonces, los variadores de frecuencia mejoran la eficiencia mecánica también de nuestro motor. Es la razón por la cual ustedes van a ver que en la mayoría de transportadores actuales se trabaja con variadores de frecuencia. Sí, es verdad que el motor reductor te multiplica el torque, la fuerza que puede tener debido a los engranajes. Sí, pero en este caso el variador de frecuencia también aporta haciéndolo eléctricamente. Entonces, es sobre todo por temas de eficiencia, sí, que el variador de frecuencia tiene ese tipo de tecnología. Ahora, no todos los variadores tienen control de torque. Ojo con ese detalle. Por lo general, los variadores de frecuencia de gamas intermedias y de gamas altas son los que cuentan con control, en este caso, de torque. Ahora, hay algunos modos de funcionamiento, como el modo economizador. La verdad que ese modo en ninguna aplicación me ha sido tan útil porque pierdo mucha eficiencia mecánica. Entonces, vamos a hablar de bastantes cosas que son bastante relativas, que son buenas a nivel de laboratorio, pero a nivel de campo, la verdad que no tanto. Entonces depende de la corriente del torque. Exacto. Más corriente, más torque. Exactamente. Bien, vamos a hablar acerca de el arranque. Nosotros con el arrancador suave, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bien, ¿qué es lo que hace el arrancador suave? Tenemos nosotros esta onda senoidal. Y vamos a tener aquí los tiristores que están conectados dos en antiparalelo. ¿Qué es un tiristor? Bien, un tiristor es un semiconductor que se controla a través de modulación por ancho de impulsos. ¿Sí? El símbolo se parece un poco al del diodo, pero ojo con este extremo que está aquí. ¿Sí? Que hace referencia a la compuerta que lo activa. ¿Sí? Es decir, que yo utilizo una compuerta, el pin gate, para a través de la unidad de control
activarlo y desactivarlo de manera intermitente. Y esto se conoce como PWM. PWM es la modulación por ancho de impulso. ¿Por qué se conectan antiparalelos? Para que uno pueda generar el semiciclo positivo y el otro el semiciclo negativo. ¿Sí? Por esa razón se conectan en antiparalelo. Porque si no, si tú utilizaras solo el del lado de acá, lo que tendrías es esto. Tendrías esto, luego esto, y luego esto. Y esto no es senoidal. Sí, esto se comportaría como que fuera una especie de corriente continua pulsante. Y no es la idea. Se comportaría casi como un diodo. Entonces, por esa razón se conectan en antiparalelo. El primero te genera este semiciclo. Y el segundo te genera este semiciclo. Sí. Y esto pasa durante el arranque. Generamos una amplitud de onda que va a hacer que el voltaje vaya creciendo, no desde cero. En el arrancador suave no partes desde cero. Lo mínimo que yo he visto de todas las marcas con las que he trabajado puede ser hasta el 10% del voltaje nominal. ¿Sí? Y se va a demorar un tiempo en alcanzar el 100% del voltaje nominal. Y esto es lo que nosotros vamos a conocer como la rampa de aceleración. ¿Sí? Entonces, lo que hace el arrancador suave, ¿sí? Modular por ancho de impulso el voltaje que va llegando hacia el motor. Ahora, importante considerar que no todos los arrancadores suaves controlan la tensión en las tres fases. Por ejemplo, los arrancadores suaves pequeños, Siemens, Schneider, Allen Bradley, ABB, cualquiera de las marcas que nosotros queramos, tienen la siguiente característica. Y es que una de las líneas, a veces es la en medio, a veces es la primera, a veces es la tercera, depende del fabricante. Siempre hay una línea que está con tensión directa hacia el motor. Y ojo, esto en tema de mantenimiento es importante. De que no solo basta con desconectar la parte de control de arranque de, valga la redundancia, el arrancador suave. Porque esta línea va a seguir activa, esta línea siempre tiene tensión. ¿Sí? ¿Por qué lo hacen de esta forma? Pues para poder simplificar el tamaño del arrancador suave. ¿Por qué? Porque al ser estos elementos de potencia, requieren de disipación de calor. Ahora, muy importante, estimados, considerar este dato con respecto al arrancador suave. Y esto muchas veces no nos lo dicen los vendedores, pero hay que tomarlo muy en cuenta. El arrancador suave no debe ser de la misma potencia del motor. ¿Por qué razón? Porque es verdad, tenemos estos tiristores que trabajan durante el arranque, pero tenemos un contactor de bypass, que es este que está aquí, que estoy señalando en color rojo. Y la pregunta es, nosotros en el arrancador suave, cuando está trabajando, escuchamos un contactor, en este caso, que tiene un movimiento mecánico, como los contactores normales, o es un elemento de estado sólido. A ver, estamos hablando del bypass. Sí, del exactamente. Bypass, suena como un clic mecánico. De un ABB suena como un contactor. Bien, les comento. Externo hay en Schneider, prestar, que es externo. Ok, no, estoy hablando del contactor de bypass interno que tiene el arrancador suave. El interno. Ajá. Este es un contacto de estado sólido. ¿Sí? Es un contacto de estado sólido. Lo que nosotros escuchamos que suena es en la parte de control, que es un contacto de relé que se activa para que tú conectes tus luces piloto. ¿Sí? Porque los arrancadores suaves tienen un contacto que se activa en el arranque y tiene otro contacto que se cierra cuando ya hizo el bypass. Pero son contactos de relé de la parte de control. Sí, podemos tener arrancadores suaves muy grandes y no vamos a escuchar el sonido fuerte de un contactor gigante que nosotros por lo general tenemos.
Entonces, el contacto interno del arrancador suave es un elemento de estado sólido. Y al ser de estado sólido requiere de una buena disipación de calor. Si el arrancador suave es de 100 amperios y tiene como carga 100 amperios, pues no va a alcanzar a disipar completamente su calor y va a dejar de funcionar. Entonces, en el caso de los arrancadores suaves, yo debo de utilizar el inmediato superior, no el de la misma potencia. Sí. Estos elementos tiristores son muy sensibles a los cambios bruscos de corriente. Perdón, perdón. Y también está... los elementos de bypass. Sí, dígame. Sí, profe. Disculpe, usted está hablando de los 100 amperios de la corriente del arrancador o de la corriente de los tiristores. De la corriente del arrancador. Ha dicho que no debe ser iguales, ¿no? Exacto. ¿Cuál debe ser superior? Esa parte no entendí. Se refiere a la corriente nominal del equipo, que no debe ser igual. Claro, por supuesto. Claro. No debe ser exactamente la misma. Porque si tu motor consume 100 amperios, tienes que utilizar un arrancador suave de mayor potencia. Y no solo aplican arrancadores suaves, aplican todo elemento que sea de estado sólido. Por ejemplo, si utilizamos nosotros relés de estado sólido, y nuestra carga va a ser de 40 amperios, no puedo utilizar un relé de estado sólido de 40 amperios. ¿Por qué? Porque se produce mucho calor en sus semiconductores. Y el disipador interno con el que cuenta no va a ser suficiente para que este pueda extraer todo su calor. ¿Sí? Independientemente si le pones ventilación. Siempre en el arrancador suave debes utilizar el inmediato superior. ¿Sí? Si tienes, por ejemplo, un motor de 50 HP, pues... deberías utilizar uno de 60 HP. ¿Para qué? Para que estos elementos no calienten tanto. Lo que más se daña en los arrancadores suaves no son los tiristores. Lo que más se daña es el bypass. Es más, el arrancador suave que yo tengo aquí, que ni siquiera enciende, yo le compré los tiristores y están 10 sobre 10. Lo que está dañado es el bypass. Y también tiene algunos daños en la parte de control debido a humedad, pero... esto se debe porque trabajan dentro de su límite de corriente. Sí. Profe, entonces, dígame. Profe, pero en la empresa donde trabajo hay arrancadores estado sólido, sí, pero se instala con contactores bypass y ahí ya no pasa corriente a través de los bypass internos ni cuando ya termina de hacer el arranque. Ok, bueno, esa es otra configuración en la cual tú utilizas el arrancador suave solo para el arranque y luego de que terminó de arrancar utilizas un conductor externo. Bueno, eso es otra forma de realizar tu arranque de tu motor. Se configura. ¿Sí? Pero no todos los arrancadores suaves admiten esa configuración también. ¿Por qué? Porque es importante que tengan aquí elementos que sirvan para evitar lo que se conoce como potencia inversa. Porque tú sabes que al momento que conectas un conductor aquí en paralelo, ¿sí?, que es externo, la corriente va circulando de abajo hacia arriba en el arrancador suave. ¿Sí? Y por ejemplo, los arrancadores suaves, como el 3RW40 de Siemens, no te permite eso. Si tú ubicas un conductor de bypass externo aquí y la corriente circula desde la salida así hacia arriba, te aseguro que el arrancador suave empieza a tener problemas posteriores. ¿Sí? Entonces, no todos admiten la configuración de bypass. Bueno, sobre todo de los que son los más económicos, los de las gamas más bajas. Pero sí es otra alternativa también que se podría utilizar. Ahora, una acotación. Dígame. Una acotación. Estamos hablando del Siemens 3RW, ¿no? 50, 52. 40. 40, ¿no? Bueno, pensé del 50 porque, bueno, no sé si será igual, pero según manual, te dice que si usas un contactor de bypass externo, bueno, no recomiendan, pero si lo usas, no se hacen responsables, ¿no?, de lo que pueda pasar, en qué forma, en que no te va a seguir midiendo la secuencia de corriente, lo que normalmente usan si es que usan los contactos de bypass interno. O sea, no te va a hacer mediciones de corriente, ¿no? Lo que normalmente hace en la pantallita del,
del ¿cómo se llama? Del arrancador. Y si utilizas un contactor externo, te dice que tienes que ponerle sus protecciones aparte. Esa es una parte de CR13, del 3RW, bueno, el 50, 52 creo que he El estado 52. instalando. Ya, y con el tema de arrancadores web de 100 HP, cuando yo lo desarmé, sus contactos de bypass son mecánicos, es un relé que le llegan tres hilos y usan contactos mecánicos. Esa es la curiosidad de un arrancador web que he desarmado. Okay. Bien. Algo pequeño, con respecto al arrancador, si nosotros usamos los pre-stand, y eso no tenemos ningún problema años, y trabajan con bypass, y incluso en su manual dice instalar el bypass. También la corriente, nada más está protegido. Claro, igualito los alistarter de ¿cómo se llama? Del Schneider, ese no tienen bypass interno, la que uso en mi trabajo no tienen bypass interno. Tienes que colocarles un bypass externo. Utilizas Bueno, contactores. en realidad, Schneider. estimados, trabajo yo mucho con Schneider y con Alembrally y con Siemens. La verdad que en la actualidad la idea es que utilices un solo elemento. Sí. Y los arrancadores suaves sí tienen su contacto de bypass interno. Se utiliza por lo general un contactor externo para, de cierta manera, cuidar un poco el equipo. No es necesario, pero muchas veces se hace. Esto porque dependiendo y hablando de marcas como Schneider, Siemens y Alembrale, reemplazar un equipo de estos puede ser muy costoso, pero todos tienen contactos de bypass interno. Todos, el Alistarte 48, porque siempre lo he Sí. visto desde que entré a trabajar al trabajo donde estoy, siempre he visto el contactor de bypass y me he tratado de leer el plano, el manual. Bueno, no te dice que hay una forma de programar su contactor, su contacto interno, ¿no? Como está explicando. Por eso es Lo que que siempre lo he pasa, encontrado. El Alistarte 48 estoy hablando, ¿eh? sí, lo conozco, ese arrancador suave. Bien, lo que pasa es de que tú configuras un tiempo de arranque y durante el tiempo de arranque trabajan los tiristores. Pero una vez que terminó ese tiempo de arranque, automáticamente se activa este contacto. Sí. Y listo, y trabaja el motor con la tensión nominal. Por eso solo es un arrancador. No es que durante el funcionamiento ya después de arranque, te controle la tensión o algo de ese tipo. No, ahí ya trabaja con la tensión nominal tal y cual como esté. Si tienes variaciones, las variaciones van a estar en la salida. Si tienes desbalance, pues también vas a tener desbalance en la salida. Sí, cosa que el variador sí, de frecuencia sí mejora. Sí. Ahora, la utilización de un bypass externo, ¿dónde también se podría utilizar? Por ejemplo, digamos de que tienes un arrancador suave y tienes varios motores. Entonces tú utilizas el arrancador suave solo en la etapa de arranque y luego realizas el bypass para que el motor trabaje directamente con un contactor. Sí, no es indispensable. Algunos lo hacen así como para no utilizar un arrancador suave por motor, sino que lo utilizan solo para la etapa de arranque de cada uno de ellos y no al mismo tiempo. Se desconecta y luego conecta al contactor. Entonces vas a arrancar otro motor. Primero lo manda el pulso, el arrancador suave, se desconecta y luego se activa el contactor. ¿Sí? Pero todos los arrancadores suaves tienen un bypass interno, ¿sí? De cualquier marca. Profesor, Bien, una vamos, consulta. dígame. En lo que es puente de grúas, ¿se puede aplicar lo que es este arrancador? En lo que es traslación. Sí, la verdad que sí. Ahora. Ahora, un detalle, estimados, con respecto a los arrancadores suaves, y ya casi cerrando con el tema de los arrancadores, es de que nunca compren un arrancador que no tenga protección integrada. ¿Sí? Les menciono esto porque hay arrancadores suaves que no tienen protección integrada. ¿Sí? Y si tú les das un tiempo de arranque muy largo y tienes guardamotor conectado en la parte de arriba, el guardamotor se va a disparar. ¿Por qué razón? Porque la curva de disparo del guardamotor es una curva de clase 10. Ustedes observen cualquier guardamotor en la parte frontal, te va a decir clase 10. O si viene, en este caso, de algún tablero de otro país, suele decir curva tipo K o curva tipo D.
¿Sí? ¿Qué significa que soporta hasta 10 veces la corriente nominal durante un tiempo? Pero ¿qué pasa si tú tienes un tiempo que no va a ser el típico entre 5 y 10 segundos, sino que vas a tener un arranque de un minuto? Lo que va a pasar es esto, que este pico va a durar mucho más tiempo. Puede ser más pequeño, pero se va a extender más y hasta disminuir y llegar a la corriente nominal. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes compren arrancadores suaves, tiene que ser un arrancador suave que tenga la protección térmica integrada. ¿Sí? Y la protección que se ubica en la parte de arriba debe ser un interruptor termomagnético, no un guardamotor. ¿Sí? Bien, vamos continuando. No todos tienen protección integrada, no todos los arrancadores. No, hay arrancadores de la marca ABB que no tienen protección integrada, y ABB que es una marca fuerte. Sí. Entonces, importante considerar esto. Bien, ¿dónde los podemos usar? En cintas, en transportadores, compresores, ventiladores, bombas, bombas hidráulicas, bombas de agua y bombas hidráulicas. La diferencia es que la bomba hidráulica trabaja con altas presiones y para sistemas que mueven sus mecanismos a través de aceite y mueven grandes pesos. Mezcladoras, centrifugadoras, fresadoras, moledoras, rompedores y sierras de disco. ¿Sí? Bien, ¿alguien quería decir algo? Disculpe que lo interrumpí. Sí, disculpe, el termomagnético se pondría porque no está recomendando guardamotor de termomagnético. ¿De cuánto sería? ¿De 1.2 del equipo o del motor? Por supuesto. Así es, aplica la misma fórmula. 1.2 por la corriente nominal. Correcto. Corriente nominal del motor. En este caso, del motor. Así es. No del arrancador. No, del motor. En el variador es diferente, y justamente por eso quería comparar las dos cosas. En el caso del arrancador suave, tú para seleccionar la protección en la entrada multiplicas por 1.2 la corriente nominal de tu motor, porque la carga es el motor, la carga no es el arrancador suave. La carga es el motor. Ay. En este caso, si tuviera un arrancador de 20 amperios, un arrancador de 20 amperios, pero si tuviera un motor de 15 amperios, en este caso tendría que proteger, tendría que poner un termomagnético de 17, 18 amperios. Que en este caso el inmediato superior sería el de 20. Porque no hay de 17 y 18. Bueno, es un hipotético, ¿no? Ajá, así es. Ya. Ajá. Ya. Entonces es con respecto al motor. Listo. Listo, muy bien. Bueno, ventajas de arrancadores suaves. Arranques uniformes, frenos uniformes, evitar golpes de arite en las bombas. En esto de las bombas siempre hago énfasis. Prolongar la vida útil de la tubería, de agitadores, mezcladores. Reducción de la corriente de arranque, no eliminación de picos. Ojo, cuando les digan que el arrancador suave elimina el pico, ustedes le digan, listo, conéctalo, ponle un amperímetro y vas a ver que no se elimina el pico, sino que el pico es más pequeño. ¿Sí? Ojo con ese detalle. Se reduce el desgaste de engranajes. Bueno, esto también en la parte mecánica se reduce bastante estrés. Bien, aquí les voy a mencionar algo que es lo más importante de los arrancadores suaves, estimados, y no solo es la regulación de la corriente, no solo son los tipos de rampa de aceleración y desaceleración, sino es la clase. ¿Qué es la clase? La clase es la que va a determinar la curva del disparo térmico. Entonces, esta información que está aquí la he comparado entre la marca ABB y Schneider Electric. Y la verdad que hay bastante similitud. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que un arranque para aplicaciones normales, ¿qué es lo que se considera aplicaciones normales? Cintas transportadoras pequeños, transportador de rodillos, compresor, ventilador pequeño, bomba de agua y bomba hidráulica. Entonces, aquí me recomiendo que trabaje con una clase de disparo térmico 10 hasta con un tiempo de 20 segundos. Es decir, que la corriente puede ser hasta 10 veces la nominal en el arranque, pero hasta 20 segundos. Ahora, vamos a ver aquí algunas recomendaciones que nos realiza el fabricante con respecto a los tiempos de arranque. En todos nos indica un tiempo de 10 segundos,
Ok, impulso de despegue, que ya lo vamos a ver más adelante en arranques pesados, no lo va a utilizar. Tenemos en cinta transportadora desaceleración suave, en transportador de rodillos también, en compresor desaceleración natural, es decir, que el arrancador suave no controla el freno, en este caso no es necesario, en ventilador tampoco, ya que la carga pues netamente es aire. En una bomba de agua se utiliza un tiempo de desaceleración para bomba, que es un parámetro específico que tienen algunos variadores, perdón, algunos arrancadores suaves. Y en bomba hidráulica, que es para mover mecanismos de bastantes pesos con aceite, pues se utiliza también desaceleración natural debido a las grandes presiones que se manejan. ¿Sí? Entonces, son recomendaciones netamente del fabricante. Tensión de arranque, voltaje de arranque, podemos ver 70% en transportadores, en este caso de tipo cinta, transportador de rodillo 60%, en compresor 50% de tensión de arranque, en ventiladores pequeños 30% de tensión de arranque. ¿Por qué 30%? Porque los ventiladores, los blowers, pueden trabajar en este caso con una configuración de dos polos por encima de los 3000 RPM, idealmente 3600 RPM menos las pérdidas magnéticas, que puede ser 3500 y algo. Por esa razón requiere trabajar con menos tensión de arranque, asimismo las bombas, para que trabajen con un arranque mucho más suave, y también las bombas hidráulicas. Entonces vemos de que para cada aplicación tenemos nosotros una regulación que es completamente distinta. ¿Sí? Consultas, a ver, con respecto a la clase 10. Profe, otra consulta. ¿Me escuchas? No le escuché. ¿Me escucha ahí? Le escucho súper bajito. No sé si se puede acercar más al micrófono. Le escucho súper bajito. ¿Ahí me escucho mejor? Ahí mejor, ajá. Ya, estaba escuchando una parte porque la primera parte no está escuchando. No estaba, lo que llegué a entender del arrancador suave es que se compra arrancador suave según la corriente que consume el motor y no la potencia, ¿es así? Sí, ¿por qué razón? Porque digamos de que tienes un motor de 100 HP, no va a tener la misma corriente si trabaja 220 y si trabaja 440. La corriente cambia y estamos hablando de la misma potencia. Entonces, por esa razón es que lo mencioné en términos de corriente. ¿Sí? Ya, sí, pero lo que pasa es que a veces los motores, bueno, normalmente se trabaja una corriente, pues sí, un motor de 20 HP, ¿no? Por decir, cuando lo pones a trabajar, no consume el máximo de su potencia. Por decir, consume la mitad nada más, ¿no? No trabaja a su máximo. Pero hay momentos de que sí se eleva bastante la corriente por X motivos, ya sea por anomalías en alguna parte, la parte mecánica, algo, y entonces ahí se eleva bastante la corriente. Y el arrancador suave, ahí qué va a pasar con el arrancador suave si yo considero uno de bajo amperaje, no a su máximo de la potencia. Si tú superas la corriente que tú regulaste, porque el arrancador suave te permite regular una corriente de disparo térmico, ¿sí? Lo que va a pasar es que te va a desconectar el motor, ¿sí? Si tú lo regulaste, por decir algo, a 50 amperios y rebasaste los 50 amperios, lo que va a hacer el arrancador suave es desconectar el motor por sobrecarga, ¿sí? Ah, tiene regulador, porque es como no antes había trabajado con esos tipos de arrancadores, bueno, no, sí. Recién lo estoy viendo, es novedoso para mí, por eso me preguntaba, sí. O sea, tiene regulador entonces. Sí, como tienen. Térmico, algo parecido. Así es, exactamente. Ajá. Exactamente. Ya. Tú puedes regular su corriente, pero tienen una corriente máxima, sí, a la cual tú puedes llegar. Con respecto a lo que dijo el compañero, nace otra pregunta, ¿no? Si el arrancador, es lógico porque sí, he programado algunos arrancadores, el arrancador tiene su protección
corriente de sobrecarga del motor, ¿no? Lo configuras. Y hace un momento, como le acabo de decir, tienes que poner un termomagnético, perdón, lo que usted acaba de decir, tienes que poner un termomagnético que sea acorde a la carga del motor, no al arrancador que acaba de decir, pero sí. Si el arrancador ya tiene su protección, el arrancador internamente ya tiene su protección para el motor. ¿De qué me sirve entonces la protección como el térmico para otra vez protegerle al motor? Sería doble protección, ¿no? Uno que lo configuras en el arrancador y otro como dispositivo aparte que sería el termomagnético. No sé si me entiendo la pregunta. Ok, ¿por qué razón? Bien, ¿qué pasa si el problema no lo tienes aquí abajo? Porque el arrancador suave mide la corriente aquí. Tiene tres transformadores de corriente, tres TCs aquí abajo. ¿Qué pasa si el problema no lo tienes abajo y lo tienes aquí arriba? ¿Quién se dispara? Se dispara la protección que yo tengo aquí. ¿Sí? Ajá. Es más, el fabricante, bueno, voy a mencionar que los fabricantes específicos, Siemens y Allen Bradley, te recomiendan que no solo utilices interruptor termomagnéticos, sino que aquí también ubiques elementos fusibles. ¿Sí? En caso de cortocircuito. Los ultrarrápidos. Sí, ¿por qué razón? Porque en caso de un cortocircuito, como son elementos electrónicos, el interruptor termomagnético puede que no se dispare a tiempo. En cambio, el poder de corte que tiene un fusible va a proteger mucho mejor la parte electrónica del dispositivo. Sí. Entonces, sí, aquí me parece que alguien lo menciona también en el chat, Eder Vargas, sí. Fusibles ultrarrápidos también los recomiendan. Algunos fabricantes, Siemens y Allen Bradley en sus manuales te indican que utilices fusibles, ¿sí? Para la protección, ¿sí? En caso de que tengas un cortocircuito, pues sí, es verdad, el interruptor termomagnético se dispara, pero durante ciertos milisegundos pueden producirse efectos sobre los semiconductores y pueden no quedar bien, ¿sí? Entonces, por esa razón es de que te recomienden que instales el interruptor termomagnético para la protección trifásica, pero que también instales como una protección de respaldo tus elementos fusibles, ¿sí? Recordemos que el arrancador suave protege aquí abajo, pero aquí arriba nosotros necesitamos otra protección, ¿sí? Que puede ser un interruptor termomagnético únicamente, pero si tomamos en cuenta los criterios de los fabricantes, también los elementos fusibles, ¿sí? Bien. Continuando, estimados, vamos ahora a hablar de la clase 20. Está chévere la clase, me gusta que sea así participativa. Profe, bien. disculpe para que queden claros, eso de la clase, bueno, cuando programamos siempre me lo preguntan, ¿no? La clase y siempre queda un poco, para explicar también un poco, como que no entiendo, o sea, si no entiendo, no puedo explicar también, ¿no? A los jefes superiores, ¿no? La clase usted está diciendo que, bueno, clase 10 es hasta 10 veces la corriente nominal, viene con una corriente máxima y aparte un tiempo. ¿A eso se refiere la clase? Así es. Dependiendo del tipo de carga. ¿Por qué? Porque hay motores que van a necesitar mayor cantidad de tiempo para poder arrancar. Lo digo porque, supongamos, ¿no? Yo manejo bombas de 80, 100 HP, yo los pongo la pinza y en arranque, ojo, de 100 HP estoy hablando, más o menos 85 hasta 100 HP son bombas, y en el arranque toman hasta 350 amperios me llega. Hasta 350 amperios me llega en el arranque. Y bueno, cuando le pongo la clase, yo simplemente le aumento en clase, pongamos 20, 30, pero o sea, no me queda en claro el tema, no me queda en claro mucho el tema de la clase, ¿no? Ok, aquí lo respondemos con lo que nos indica BB. Clase 10 hasta un tiempo de 20 segundos. Sí. Si tú necesitas más tiempo de arranque, y aquí me dice en qué aplicaciones yo voy a utilizar las diferentes clases. Entonces, clase 20 es una corriente de arranque que puede ser hasta 20 veces la nominal y hasta un tiempo de 40 segundos. Esto ya es un arranque pesado. Y hablando de motores grandes, por ejemplo, una mezcladora. Lo he visto bastante esto en la industria cementera.
Sí, donde tienen en este caso un recipiente sumamente grande que trabaja con un agitador que no mueve líquido. No es lo mismo agitar, por ejemplo, en industria alimenticia, de jugos y mezclarlos con azúcar y con diferentes cosas, que mezclar, por ejemplo, cemento con cada una de las cosas que conlleva dentro de su tratamiento, que hacen que sea bastante pesado. Sí, mover sólidos es muy pesado. Entonces aquí tú vas a necesitar una clase de disparo que va a ser 20. ¿Sí? Tensión de arranque desde el 30%. ¿Sí? Y vamos a tener una desaceleración, en este caso de tipo natural. Una centrifugadora, hablando ya, esto sobre todo en potencias bastante grandes. Donde yo por lo general trabajo con este criterio con potencias mayores a 30 HP. Sí, en estas aplicaciones. Sin aplicaciones menores, la verdad que en clase 20, con potencias más pequeñas, no he tenido la necesidad de utilizarlo, ya que no mueven cargas tan pesadas. Y por último, una máquina fresadora. Sí, ahora me indica que algo particular en esta máquina fresadora, de que la desaceleración puede ser natural o puede ser con frenado dinámico de corriente continua, que es algo que nos preguntaba alguien también por Facebook. El frenado dinámico de corriente continua lo que hace es que aplica una tensión DC sobre el motor y automáticamente el eje se magnetiza y se frena inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque hablando de mecanizado y construcciones metálicas, se requiere movimientos con bastante protección, movimientos coordinados. ¿Sí? Y tú, una fresadora, si estás con una cuchilla deslizándote sobre una pieza y al momento que presionas el pedal necesitas que se desconecte inmediatamente y no que siga dando vueltas. Entonces, por esa razón se aplica el frenado con corriente continua. ¿Para qué? Para que inmediatamente este eje se pueda magnetizar y pueda frenar. También se puede aplicar en un torno. ¿Sí? A ver, aquí Giancarlo nos pregunta, ¿recomienda a partir de 30 HP utilizar la clase 20? Sí, porque motores más pequeños, la verdad que no tienen cargas que son tan pesadas. Sí. Sobre todo en las aplicaciones que nosotros vemos aquí. Pero igual hay que experimentar. Pero básicamente esta es una referencia. Entonces, hasta 20 veces la corriente nominal y un tiempo de 40 segundos. Bien, vamos ahora a la última clase de disparo, que es para arranque muy pesado y es la clase 30. Exacto. Bien. ¿Qué tenemos nosotros aquí en este caso en la clase muy pesada? De que no vamos a tener una rampa de tensión que va a ser normal. Por ejemplo, algo como esto, es decir, que voy desde el 10% del voltaje hasta el 100% en un tiempo. ¿Sí? Sino que voy a tener esto. Primero tengo el 80%, luego bajo y luego subo. Esto es lo que tengo en motores grandes. ¿Sí? Y este es un tiempo de 300 milisegundos. Pero ¿por qué yo doy esta tensión de impulso? ¿Para qué? Para poder romper la inercia de manera rápida cuando el motor trabaja con carga. ¿Sí? Supongamos que tengo que triturar piedras. Les pongo de nuevo este ejemplo porque es uno de los escenarios de aplicación en el cual pude intervenir y que tuve bastantes inconvenientes, ¿sí? Con motores de 400 HP. Y ellos me decían, bueno, la piedra ya está ahí en el triturador, no puedo sacar la piedra, necesito que el motor arranque. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer allí para que el motor pueda romper la inercia? Darle una tensión o un impulso de despegue, que puede ser a veces hasta el 100% del voltaje, pero en un tiempo en milisegundos, es decir, que voy a tener primero esto, después el voltaje baja y luego empieza a crecer hasta llegar al nominal. ¿Sí? Entonces, eso es un impulso de despegue que nosotros podemos utilizar
en algunos arrancadores suaves. Y esto sobre todo cuando es un arranque muy pesado, específicamente donde tú requieres hasta 60 segundos o un poco más. ¿Sí? Algunos arrancadores suaves tienen una clase 40 que te permiten trabajar hasta 120 segundos. ¿Sí? Que básicamente es para cargas muchísimo más pesadas. Pero la verdad que yo, con lo máximo que he trabajado, y es en la aplicación esta de la demoledora de piedras, es clase 30. Mayor a esta clase de disparo, pues no he visto la necesidad de la utilización. ¿Con cuántos segundos lo puso? Con 50 segundos. Tiempo bastante grande. Ese dibujo que hizo ahorita, esa gráfica que hizo ahí, esa es la figura que se forma en la clase 30. Hace un pico, baja y otra vez sube. Así es. Ajá, pero ojo, esto es el voltaje. Ajá. Aplica primero, por ejemplo, el 80% del voltaje en un tiempo de 300 o 500 milisegundos. Luego baja al 10% y luego empieza a subir otra vez. Porque normalmente eso también se configura en la arrancadora. En los arrancadores grandes se configura eso. Claro que sí. Ahora, hagamos algo, estimados. Bastante, porque veo que del arrancador suave hay bastante, bastante interés. Los que no se han inscrito en nuestra capacitación, les recomiendo que se inscriban porque la verdad que hay bastante material, como ustedes pueden ver, y hay muchas preguntas. Voy a hacer algo. Voy a programar un arrancador suave de la marca ABB en una de las clases. ¿Qué les parece? Les voy a enseñar cómo se programa una rampa de tensión, una rampa de torque, ¿sí? Excelente. Tanto para el arranque como la parada, y frenado dinámico DC. Es más, incluso les voy a enseñar qué es lo que es la parametrización de limpieza de bomba en arrancadores suaves. ¿Sí? Así que no se pierdan esta capacitación los que todavía no se han inscrito, porque esto es netamente contenido de campo, bastante práctico. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto también. ¿Sí? Nos alcanzará el tiempo, pues quizás la clase dure un poquito más de las 3 horas propuestas, pero no creo que eso esté mal, ¿cierto? Creo que esto sería mucho mejor. Entonces, bien, vamos avanzando con el tema de los arrancadores suaves. ¿Sí? Ya vamos en la última hora a ver netamente el variador de frecuencia y vamos a ver el variador de frecuencia que acabo de desarmar. Y voy a mostrarles algunas cosas bastante particulares. Del variador de frecuencia yo sé que también va a haber muchas preguntas. Y quería complementar con arrancadores suaves porque son dos cosas que vamos nosotros a encontrar. Entonces, bien, en clase 30 por lo general se maneja este tipo de curva de arranque. Esto es la tensión de impulso. ¿Sí? La que le va a dar el impulso para que el motor pueda pasar de su estado estático al estado dinámico. Lo necesita, sobre todo si necesitas arrancar con carga. Si tienes la carga ya en el motor, como el ejemplo que yo les puse de las piedras, ya está las piedras en el motor, ¿cómo sacas eso de ahí? Eso pesa toneladas. Necesitas que el motor pues la triture. ¿Sí? Por ende, pues necesitas una tensión de despegue. Profesor, ¿y esa tensión cuánto es más o menos? O sea, ¿a qué se refiere esa tensión? Puede ser la tensión nominal, puede ser el 80% del voltaje. Si, por ejemplo, tienes 440 voltios, ese es el 80% de 440 voltios. Luego baja al valor que tú hayas configurado, 10, 20, 30%, 40, 50, y empieza a subir nuevamente. ¿Sí? Esto lo hace específicamente para que el motor pueda romper la inercia. ¿Sí? Porque si no lo ubicas esto y tienes carga pesada, lo que va a ocurrir, vamos a dibujar la corriente. Lo que va a pasar es que primero vas a tener un pico, va a empezar a subir, y justamente aquí se trabó el motor, se trabó, empezó a bajar, empezó a subir. Es importante siempre que nosotros tengamos un amperímetro y veamos el comportamiento de la corriente. Si vemos que en algún instante del arranque el eje empieza como a trabarse o a bloquearse, la verdad que hay que volver a regular. ¿Sí? Por esa razón es que yo recomiendo que el parámetro de arranque lo configuren como rampa de torque. Porque, ¿qué es lo que hace la rampa de torque? De que la tensión, ya tenemos la de impulso, que la tensión no vaya subiendo de esta manera proporcional, sino que va subiendo dependiendo del consumo de la corriente. Digamos de que aquí
empezó a subir la corriente, entonces hace esto, tiene un pequeño escalón. Empezó a subir un poco más la corriente, entonces le aplica más tensión para aumentar la fuerza electromotriz y va teniendo pequeños escalones hasta que llega a la nominal. ¿Sí? Entonces siempre la rampa de torque va a hacer que la regulación sea dependiendo de lo que el motor va necesitando para poder arrancar sin bloquearse. ¿Sí? Y lo mismo aplica en el freno. Bien, aplicaciones típicas de la rampa de tensión, pues netamente con cargas que no son pesadas, ¿sí? Cuando trabajamos con cargas pesadas, netamente tensión de despegue, rampa de tensión, o puede ser también rampa de para. Yo recomiendo más la rampa de para, es más efectiva, porque me ha pasado que con la rampa de tensión, a veces el eje tiende a tener el efecto conocido como rotor bloqueado. Bien, aquí tenemos regulaciones de par. Esto es lo que yo les decía. Tenemos la tensión de despegue, pero aquí nosotros vamos a tener una rampa que va creciendo dependiendo de lo que va ocurriendo con la corriente. Sí, esto es algo mucho más efectivo, a pesar de que se diga, bueno, no economiza tanto en la energía, pero mejora la eficiencia. Sí, entonces, bastante importante esta regulación de par. Bien, frenado dinámico DC. ¿Qué es el frenado dinámico DC? Y la pregunta es, ¿por qué un motor de corriente alterna, al aplicarle corriente continua, se frena? Y es porque no tenemos nosotros la onda senoidal y el desplazamiento entre las fases, que es lo que produce el movimiento. Es más, con el frenado DC únicamente conectamos dos de las fases del motor. Digamos de que tenemos aquí, a ver, voy a dibujarlo con otro color, este no se ve. Tenemos U, B y W. Entonces tú puedes elegir cualquiera de ellas. Por ejemplo, yo voy a elegir U y W. Esto lo hace internamente el arrancador suave. Entonces aplico L más aquí. Y aplico M aquí. Y automáticamente se produce un imán permanente. Es más, si yo le aplico corriente continua, un motor de corriente alterna, voy a ver que yo ni siquiera voy a poder mover el eje. Más o menos como, como el imán permanente de un servomotor. Y eso es lo que hace el frenado dinámico de un arrancador suave. Que lo aplica durante un tiempo, luego lo suelta. ¿Para qué? Para detener el eje. De manera instantánea. ¿Sí? ¿Qué tiempo sería eso? No le escuché nada. No sería peligroso, o es peligroso aplicar DC al bobinado del motor? Bueno, durante muchísimos años los ascensores han trabajado así. Es más, hasta la actualidad, los arrancadores suaves y los variadores de frecuencia utilizan este tipo de frenado. Para los ascensores. Es que en el ascensor tú detectas la posición con el fin de carrera y no puedes tener un tiempo de desaceleración porque la cabina te queda más arriba o más abajo. Les digo esto porque a mí me pasó. Cuando instalé mi primer ascensor, me pasaba de que el piso exterior estaba aquí y por darle tiempo de desaceleración de 5 segundos, la cabina me quedaba más arriba y la gente tenía que levantar el pie casi 30 centímetros para poder entrar al ascensor. Eso está súper feo. Después lo hice al revés, sin cambio la cabina me quedaba más abajo. ¿Sí? Entonces, la única opción fue utilizar este tipo de frenado. Entonces es por tiempos cortos y es un límite de voltaje DC. Claro, es en tiempos muy cortos que se crea ese imán permanente. Ahora, pero, profe, dígame. ¿Qué voltaje de corriente continua se puede aplicar, por decir, para los motores de 220? Bueno, 220 por lo general aplica un voltaje que es el voltaje del bus DC, que si es a 220 puede ser un voltaje como de 280, 290 DC. Sí, es el voltaje del bus DC de en este caso, del dispositivo. ¿Qué tiempo aplica? Unos 3 segundos. ¿Qué tiempo sería? Bueno, por lo general son tiempos en milisegundos, pero podría ser un tiempo máximo, en este caso, de 3 a 5 segundos. Más de eso, no.
porque si es mucho más de ese tiempo, ya vas generando deterioros en el motor, ¿sí? Antes lo que se hacía era conectar puras baterías en serie, ¿sí? Conectabas baterías en serie y ahí tenías el voltaje. O utilizabas un transformador muy grande y utilizabas también diodos rectificadores, ¿sí? Y de esa manera, pues, tenías una corriente continua, pues, mucho más estable con respecto que a la de las baterías. Pero ¿qué es lo que pasa? De que ubicar un transformador con rectificadores era más peso, era más espacio, otra cosa a la cual había que hacerle pruebas y mantenimiento, la verdad que no era tan ideal. Corriente sí. Pulsante. Sí, entonces sí, se agrega, el arrancador suave puede hacer esto, pero el variador de frecuencia tiene un frenado dinámico en el cual utiliza también una resistencia para poder frenar con cargas muy pesadas, pero sin que físicamente se perciban. Es decir, ¿por qué no se utilizan los arrancadores suaves en los ascensores y se utilizan los variadores de frecuencia? Porque el arrancador suave, es verdad, aplica el frenado dinámico de aceite y lo detiene, pero se pueden producir ciertas vibraciones en la cabina. Que bueno, un ascensor de carga no importa, pero un ascensor que lleva personas, la gente se asusta. Piensa que la cabina se va a caer. Entonces esa sensación de frenado mucho más suave la puede modular mejor el variador de frecuencia debido a la forma como este trabaja y absorbe la corriente y la lleva hacia una resistencia de freno, que es lo que vamos a ver en una presentación más adelante. Bien, tenemos una consulta aquí. ¿Qué protecciones tienen los arrancadores suaves actuales? Dependiendo del modelo, algunos solo tienen protección térmica, pero hay otros arrancadores suaves que tienen protección contra pérdida de fase, protección contra desbalance de la tensión, ¿sí? Donde tú puedes programar el voltaje nominal y en qué porcentaje puede variar. Si el voltaje es mucho más alto o mucho más bajo, no te permite arrancar el motor. Puedes programar también el arrancador suave, esto para bombas sumergibles, para cuando trabaja con baja carga, y lo conectas con un submonitor que lo vende Franklin Electric. ¿Cómo tú sabes que una bomba que está dentro de un pozo a 50 metros bajo tierra está trabajando sin succionar ni gota de agua? Debido a que la corriente a la cual se produce por la carga es bastante baja. Entonces, tiene protección para carga en vacío, tiene protección contra rotor bloqueado, tienen protección contra fallo de puesta a tierra, que es cuando los motores ya van perdiendo aislamiento. Entonces depende del modelo del arrancador suave, pero por lo general los básicos únicamente es protección de sobrecarga, si no tiene protección de cortocircuito. Pero bueno, es una consulta. Claro que sí. En este tipo de frenado, ¿hay un aumento de corriente? Por supuesto, hay una corriente bastante alta. Y es la razón por la cual los variadores de frecuencia utilizan una resistencia de freno. ¿Para qué? Para limitar esa corriente y absorberla. Ya vamos a entrar al variador de frecuencia. Bien, ¿hay alguna consulta con respecto a los arrancadores suaves? Bacano el tema, ¿cierto? Profe, en el arrancador suave, ¿qué es más recomendable? ¿Ponerle un transformador con diodos y así tenemos corriente continua o un banco de baterías? ¿Es que para el frenado DC? Para el frenado en seco, ajá. Sí, para el frenado DC. No, el frenado DC, el arrancador suave ya lo hace internamente. ¿Pero sí. Lo frena suavemente o es que lo puede frenar en seco? Bueno. Comparándolo con el variador de frecuencia, la verdad que sí lo frena suave, pero si es para un ascensor que lleva personas, podría sentirse cierto nivel de vibración. Es decir, que cuando frena, la cabina tiende a vibrar. Produce pequeñas vibraciones en el eje. Frena suave, pero el eje vibra en el arrancador suave. En el variador de frecuencia, pues sí frena completamente suave. ¿Por qué en algunos arrancadores tiene este tipo como un transformador aguas arriba del arrancador? Bueno, eso más que un transformador es una reactancia de línea, que básicamente son tres bobinas.
Para que se pueda comprender, vámonos para acá. Esta pregunta es Pepa. Es una bobina que se conecta de esta forma, ¿cierto? Aquí, acá y acá. ¿Sí? Y aquí de arriba tenemos nuestras protecciones. Entonces, ¿qué es la reactancia de línea? La reactancia de línea te ayuda, en este caso, a reducir la distorsión armónica causada por este elemento que trabaja con semiconductores. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que la frecuencia de nuestra red es de 60 Hz. Pero estos elementos que trabajan de manera intermitente tienen frecuencias. Frecuencias que hacen que la carga no sea lineal. Entonces, la carga no lineal puede producir lo que se conoce como armónicos eléctricos. ¿Qué son armónicos? Armónicos son distorsiones que tienen un orden específico que multiplican la frecuencia fundamental. Por ejemplo, tengo tercer armónico que es de 180 Hz. Porque es 3 por 60 Hz. Tengo armónico quinto, que sería 300 Hz. ¿Sí? Entonces, digamos de que yo tengo armónico tercero y quinto, y tengo mi onda que debería ser senoidal, pero mi onda va a tener esta forma. ¿Sí? ¿Y qué pasa también? De que se puede producir, o podemos nosotros tener, pasa también con los variadores de frecuencia, un coseno phi que puede ser capacitivo. Y si tú agregas bancos de capacitores, cuando tienes un coseno phi capacitivo, lo que haces es generar sobretensión y empeorar la calidad de energía. Entonces, ¿qué es lo que hace esta reactancia en la entrada? Mejorar un poco esto. No va a ser perfecta la onda senoidal, va a ser casi como la estoy dibujando. ¿Sí? Entonces, para eso se utilizan las reactancias, para poder reducir las distorsiones causadas. Ahora, no solo se utilizan reactancias, a veces se utiliza un filtro pasivo, que básicamente podría ser un circuito RLC, algo como esto. ¿Sí? También se podría utilizar un filtro de tipo pasivo, ¿sí? De paso alto, paso bajo. Bueno, estoy hablando un poquito de calidad de energía, pero para poder responder, esto hay que mencionarlo para explicar la respuesta a la consulta que se hizo, ¿sí? Básicamente se utiliza para reducir los armónicos eléctricos. El tema de los armónicos no le prestan mucha atención en algunos lugares, pero la verdad que es algo que produce bastantes problemas. Créanme que sí. Muchas veces vamos a encontrar transformadores que están hirviendo, están con una temperatura excesiva. Tú le mides la corriente y ves que la corriente es baja. ¿Y por qué pasa eso? Porque tienes armónicos. Los armónicos tienen frecuencias que distorsionan la forma de onda. ¿Sí? Y son potencias de distorsión que están incorporadas dentro de lo que se conoce como el factor de potencia. Es ahí donde coseno phi y factor de potencia dejan de ser iguales. Coseno phi únicamente te toma como referencia potencia activa, reactiva y aparente. Pero factor de potencia es un plano en tres dimensiones donde tenemos un eje Z, que es la potencia de distorsión. Entonces los bancos capacitores no pueden corregir factor de potencia cuando hay armónicos. Es más, los armónicos hacen que los bancos de capacitores exploten en frecuencias específicas que producen resonancia. ¿Sí? Por esta razón es que se utilizan este tipo de filtros para evitar que estos equipos destruyan nuestro sistema. Mientras más barato es el arrancador suave o el variador de frecuencia, tiene una tecnología que puede perjudicar más a la red eléctrica. Incluso vamos a escuchar en los ruidos electromagnéticos del motor, que si usamos variadores de frecuencia de gamas altas, tiene un sonido electromagnético sumamente limpio. Pero si utilizamos elementos que son más económicos, vamos a escuchar que el motor tiene una especie de silbido un poco fuerte y que no es el ruido común que tiene un motor cuando está trabajando, hablando de los ruidos electromagnéticos. ¿Sí? Entonces, es un tema súper amplio el de la calidad de energía dentro de este tema. Por último, estimados del arrancador suave, comparemos las curvas. Arranque directo, arranque estrella triángulo y arranque
por arrancador suave, ¿sí? Aquí podemos ver pues la comparación de las tres curvas de corriente. Y aquí, si no sé si haya consulta, si no, finalizaríamos con arrancadores suaves y entraríamos a lo que son variadores de frecuencia. Consultas, estimados. Profe, una consulta, un poco, ya que estaba hablando de los armónicos, cuando manda a fabricar un transformador, te dicen sobre qué tipo de armónicos tienes en tu planta. Y ahí, normalmente, ¿cómo se puede saber eso? Porque los equipos para armónicos son bien caros, para medir los armónicos. Así es. Bueno, tú cuando diseñas una instalación realmente no vas a saber qué porcentaje de armónicos vas a tener. Depende mucho de la carga. Entonces, la única forma de poder dimensionar un filtro para armónicos, si es que tú lo vas a construir con capacitores, resistencias e inductores, es que hagas mediciones. Pero si tú quieres evitarte todo ese trabajo e instalar un filtro que te pueda, valga la redundancia, filtrar todos los armónicos presentes, tienes que comprar un filtro activo. Venden filtros activos para 100 amperios, para 200 amperios. Entonces necesitas saber la carga total de tu instalación. ¿Qué es lo que hace el filtro activo? El filtro activo es un generador de frecuencia. Digamos que tú tienes esta forma de onda. Entonces lo que hace el filtro activo es generar una frecuencia de pulsos. ¿Para qué? Para poderle completar a la onda los espacios que le faltan para poder ser senoidal. Te balancea la tensión en las fases, te mejora el factor de potencia y te filtra los armónicos. ¿Sí? Entonces lo que hace el filtro activo es crear esto que está aquí. Pero un filtro activo puede costar $10,000 por cada 100 amperios, así que es algo extremadamente caro. Ahí habría que hacer el análisis técnico-económico, a ver si mantener un filtro activo en la instalación pues resulta rentable. La verdad que muy poca gente opta por eso porque es muy caro. Preferible es que tú compres las reactancias que ya te recomienda el fabricante para sus variadores y para sus arrancadores suaves. El filtro pasivo, el problema es de que solo te filtra máximo dos armónicos. Y rara vez tú vas a tener solo dos armónicos en una red eléctrica. Sí. Porque es un circuito básicamente RLC. Entonces digamos que tienes armónico tercero, listo. Te sirvió para filtrar armónico tercero, pero tienes quinto, séptimo y noveno. Entonces necesitas más filtros pasivos para poderlos corregir. Y no siempre tienes el mismo porcentaje de armónicos en la instalación, así que te toca hacer un banco de compensación de energía reactiva con filtros pasivos, con conductores que activen todo ese circuito, dependiendo de cómo vaya variando, en este caso, tu factor de potencia con los armónicos eléctricos. Es un problema bastante grande trabajar con filtros pasivos. La verdad que yo no me complico tanto utilizando eso. Prefiero mil veces el filtro activo. O prefiero instalarle a las cargas que producen esos armónicos sus respectivas reactancias, a los variadores de frecuencia, a los arrancadores suaves, que es ese transformador que ustedes van a haber conectado en la entrada. ¿Sí? ¿Preguntas adicionales con respecto al arrancador? Profe, buenas noches. Buenas noches, estimado. Profe, una consulta. Si yo quisiera hacer un proyecto de mejora para cambiar un arrancador por un variador, ¿cuáles son cuál es el método, cuál es el cálculo que yo debería hacer para sacar el tema de costo del ahorro? Ok, entendí al 100% de la pregunta. Bien, el variador de frecuencia te va a mejorar la eficiencia. Sí, y lo que debes de tomar en cuenta también es la aplicación con la que tú vas a trabajar. Y reitero en esto, no todos los variadores son buenos en todas las aplicaciones. Les nombro una marca que tiene bastante prestigio, ¿sí? Y que no es buena en todas las aplicaciones. Por ejemplo, el caso de Danfoss. Danfoss no es barato. La especialidad de Danfoss son las bombas y la ventilación.
Pero ¿qué pasa si yo tengo un sistema de carga pesada con molinos o trituradores o cosas de ese tipo? ¿Sí? Pues la verdad que Danfoss no es la opción ideal. Yo tuve que reparar un variador de frecuencia Danfoss de 500 HP de un molino y se había deteriorado. Yo decía, bueno, el variador es de 500 HP y el motor es como de 450. Está sobredimensionado. ¿Por qué se quemó? Me ponía a revisar la parametrización, tenía configuración de torque, todo lo demás, tenía reactancias, tenía resistencia de frenos, y digo, raro. Y me puse a monitorear los parámetros de lectura del variador mientras este estaba trabajando. Y yo veía que se caía el voltaje del bus DC, veía en este caso con la cámara termográfica que el incremento de temperaturas en ciertos instantes de plena carga era bastante alto. Yo decía, wow, el problema aquí es disipación de calor. Entonces, para trabajar con ese variador, ¿qué hubo que hacer? Ubicar un aire acondicionado para tablero. Un sistema extremadamente caro. ¿Para qué? Para poder trabajar con ese variador de frecuencia, porque no están diseñados para trabajar con cargas tan pesadas. Y es una marca buena, bastante costosa, pero no especializada en ese tipo de escenarios de aplicación. Allí, pues, les podría recomendar mucho mejor es Schneider Electric. Schneider Electric o Allen Bradley. Esos sí son especialistas en cargas pesadas, sobre todo el Schneider. El Schneider es, se podría decir, el Nokia de los variadores de frecuencia, súper resistente. Y el Allen Bradley, en cambio, es el mejor de todos en calidad de energía. Es la única marca de variadores de frecuencia que genera una forma de onda que es casi perfecta. Genera armónicos, pero en porcentajes que son bastante bajitos. Allen Bradley hace esto. Es más, si ustedes utilizan el software ETAP y ven la forma de onda de un variador de frecuencia Allen Bradley, van a ver que es casi perfecta. Es una marca que la verdad que ha hecho un buen trabajo. ¿Sí? A ver, aquí Gustavo nos recomienda la marca D-Drive. Bueno, no es comercial por acá, la voy a investigar igual para poder darte un aporte con respecto a esto. A ver, el arrancador en un gabinete o tablero necesita mucha ventilación. Sí necesita ventilación, porque recordemos que trabaja con elementos que son semiconductores y que necesitan de disipación de calor. Si yo tengo un tablero encerrado y el arrancador suave tiene su ventilador, ¿por dónde sale el calor? No sale por ningún lado. Sí. Entonces, importante, estimados, que sí, el tablero tenga ventilación. Tenga de un lado el ventilador y el otro lado el extractor. ¿Para qué? Para que se pueda eliminar todo el calor interno. ¿Qué Profesor. gabinete recomiendo? Bueno, el material del gabinete, dependiendo de dónde lo vayas a instalar. Si es en una industria típico química farmacéutica, acero inoxidable. Si es, pues, en este caso, en industria metalmecánica, gabinete pesado, doble fondo, pintado en electrostática. En industria pesquera, donde hay salinidad y hay humedad, tablero de policarbonato, de plástico, certificación IP67, para evitar que la salinidad o la humedad puedan ingresar. ¿Sí? En plantas de alimentos, para evitar contaminación, acero inoxidable 316L en todo lo que uses. ¿Sí? Porque si hay contaminación con un material que sea, que pueda caer sobre alguno de los productos, podemos tener una gran penalización. Las normativas indican, es más, en industria alimenticia me ha pasado que si un sensor tiene que estar cerca del producto, tiene que ser 316L o Inconel 600. Y eso hace que tu sensor cueste el triple. Y tú dices, pero igual detecta, igual cuenta que está pasando el producto por ahí. Y dice, sí, pero no cumple con las normativas. Entonces, en industria alimenticia, 316L o Inconel 600 más el 316L. En planta minera, exceso de polvo y mucho ruido. ¿Sí? Pues se tiene que ser gabinete pesado, doble fondo metálico, pero mantenimiento constante. Mantenimiento retiro del polvo por lo menos semanal.
Porque sí, he tenido la oportunidad de ver que en industria minera la cantidad de polvo es extrema. En una semana tú ves que el tablero está completamente cubierto de polvo. Entonces, necesitas tú hacer un mantenimiento con mayor frecuencia para poder alargar la vida útil de tus equipos. ¿Por qué? Porque si se adhiere el polvo sobre el disipador de calor o sobre las ventilaciones del dispositivo, se crean aislantes térmicos que evitan que el aire caliente pueda salir. A ver, dicen cámaras de bombeo de agua residual. Bueno, en agua residual, primero que la persona que realice la operación y mantenimiento vaya con mascarilla. Yo al principio creía que eso era una exageración y que a la larga te acostumbras al ambiente, ¿sí? Pero respirar los gases que se producen en las piscinas de agua residual, porque no son completamente selladas, sino que tienen una tubería para que puedan respirar, para que se pueda oxigenar durante su tratamiento. Entonces, todo eso que sale y respirarlo no es bueno. Si el tablero va a estar al exterior, pues ahí sí tiene que ser de policarbonato, porque igual hay humedad, es residual, pero es humedad, ¿sí? Y el metal se corroe y se contamina muy rápido en ese tipo de lugares. Entonces, tiene que ser policarbonato, certificación IP67. Bien, vamos ahora al variador de frecuencia, estimados, a la parte más esperada de nuestra capacitación en esta última hora. ¿Sí? Profe, una Y última consulta dígame. antes de pasar al variador de frecuencia. El arrancador suave, aparte que se lesiona la corriente a que uno desea, ¿también se programa como un variador de frecuencia? Bueno, la programación en un arrancador suave, la verdad es que es mucho más corta, no tiene tanta cosa. Sí, por esa razón es que les voy a mostrar, les voy a facilitar un software que sirve para programar arrancadores suaves de la marca ABB y está toda la parametrización paso a paso. Es más, en ese software tú puedes simular el arranque de tu motor, puedes simular las fallas, ¿sí? Puedes configurarlo como tú quieras. Y la verdad que es por lo menos el 10% de lo que tú configureas en un variador de frecuencia. El variador de frecuencia tiene miles de parámetros. El arrancador suave no te llega a 50 parámetros. Sí, lo que pasa es que es algo mucho más que tiene ciertos límites comparándolo con el variador. El alcance del variador es mucho más grande. Incluso si tiene comunicación y cosas de ese tipo. Los macros de aplicación, macros de conexión, etcétera. Sí. Bien, vámonos ahora al variador de frecuencia. Para esto, muy importante, estimados, tomar en cuenta la siguiente referencia. Les voy a poner aquí mi teléfono móvil mostrando el variador de frecuencia, ya que para este curso necesitamos sí o sí nosotros una cámara HD, porque si no, no se van a visualizar los elementos. Así que les presento pantalla. Bien, aquí tenemos el variador de frecuencia completamente desarmado. Tenemos unidad de control y tenemos aquí unidad de potencia, ¿sí? Un variador de frecuencia de la marca INVT, muy similar a las placas que nosotros podemos encontrar en la marca Delta. Sí. Entonces, aparte de esta cámara, vamos nosotros a utilizar también durante nuestro curso un microscopio que te permite acercarte a los circuitos integrados y poderlos ver con mayor detalle, porque con una cámara HD es verdad, puedes visualizar, pero ya una vez que te acercas y necesitas ver los elementos SMD, que son los más pequeños, pues no te permite aquello, ¿sí? Entonces, bien, tenemos aquí nuestro variador de frecuencia completamente desarmado. El modelo es el Google Drive 10. Es el variador que tiene la configuración más sencilla y es la razón por la cual lo he seleccionado para el día de hoy. Entonces, para poder entender cómo funciona toda esta placa, vamos a ver un circuito interno. Bien. Tenemos nosotros primero la etapa de alimentación en la cual está la rectificación. ¿Qué significa rectificar?
en electricidad. A ver, ¿hemos escuchado el término rectificar en algún momento? ¿Qué significa? A ver. Hacerlo en la corriente pulsante. Transforma la onda. La onda sinusoidal transforma. Ok, listo. Entonces, nosotros vamos a tener, después de una rectificación, esto. Solo el semiciclo positivo. Tenemos esto, no es continua todavía. ¿Por qué razón? Porque la corriente circula a través del diodo únicamente desde ánodo hacia cátodo. ¿Sí? Pero en corriente alterna sabemos que siempre esta regresa a su fuente. Pero aquí, ¿cómo regresa a su fuente? Si el diodo no te permite retornar nuevamente hacia acá. Entonces tenemos nosotros una circulación de corriente que va solo desde ánodo hacia cátodo. Vamos a representar cada una con un color distinto. Y aquí tenemos nosotros las tres fases. Ahora, ¿para qué sirven los diodos de abajo? Los diodos de abajo lo que hacen es crear el punto negativo de referencia con respecto al de arriba. Entonces aquí nosotros tenemos el menos. Y aquí arriba nosotros vamos a tener lo que es L más. ¿Sí? Entonces eso es lo que hace un puente rectificador. Ahora, vamos a ver físicamente la tarjeta del variador y dónde está el rectificador. Entonces, me voy nuevamente hacia la aplicación de cámara. A ver. Epa. ¿Qué marca, disculpe, era? ¿Variador? ¿Dónde? La marca del variador, ¿qué era? Era un INVT-G de 10. ¿Sí? Es parecido a los Delta. Es una marca china, pero que tiene la configuración más básica. Es para que podamos entender la complejidad de algunas marcas. Hay que empezar con la que es más fácil de reparar. Entonces, bien, tenemos aquí la etapa de control. Esto lo vamos a ignorar un poquito por el momento. Y tenemos aquí la etapa de potencia. Entonces, a ver, me dice el esquema que yo tengo aquí la alimentación y que después de la alimentación yo debo tener diodos. Entonces, voy a buscar... Voy a seguir la pista que se logra ver aquí. Y vemos que de este lado tengo los mismos terminales RS y T. Entonces, a ver, estos terminales RS y T van conectados y llegan hacia este lado. Y veo que tengo RS y T también acá. Y justamente aquí tengo mi puente rectificador. Un puente rectificador trifásico, en el cual tengo los 6 diodos internamente. Puedo tenerlo así como un puente rectificador trifásico de 5 pines, como también podría ser 6 diodos conectados de la forma como lo mostré en el esquema. Por lo general, en los variadores de frecuencia, que son de potencias mayores a 10 HP, no vamos a encontrar un puente como el que está aquí, sino que vamos a encontrar 6 diodos independientes. Ahora bien, el puente rectificador va colocado sobre el disipador de calor. Sí. Y aquí lleva, en este caso, una mica que también sirve como un aislante térmico. Es decir, que entre el puente rectificador y la lámina se ubica una pasta térmica como la que se utiliza para los computadores. Y miren, está puesto directamente sobre el disipador de calor. Entonces, esta es la primera parte de mi variador de frecuencia. Ahora, si yo quisiera verificar que los diodos se encuentran en buen estado, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Vámonos aquí al esquema nuevamente y luego regresamos al variador. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué necesito? Necesito un multímetro. Medir los ánodos y cátodos. Hay que medir los ánodos y cátodos. Por supuesto. ¿Y cómo ubico el multímetro? El multímetro lo conecto de esta forma. El positivo lo voy probando primero en R, luego en S y luego en T. ¿Y con quién debe en este caso tener conducción de corriente? Con L más. Sí. Esto es lo primero que yo debo de verificar. Si yo pruebo en la escala de diodos en el multímetro
y me marca con respecto al negativo, la entrada de ese variador no está en buen estado. Tengo mis dos en corto. Entonces, muy importante, estimados, realizar primero esa prueba cuando nosotros vamos a hacer el respectivo mantenimiento. Probar R con el positivo, S con el positivo y T con el positivo. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, comentarios con respecto a esta primera parte? Ya, ahí... Si tuvieras algún valor o no. Sí. Ok, vamos a hacerlo físicamente. Hay que verificar simplemente que el diodo no esté abierto, ¿no? ¿Cierto? Así es, correcto. Correcto, vamos a verlo físicamente, ¿sí? Vamos a verlo físicamente para que ustedes lo puedan corroborar. Sí, esto es súper importante. Ok. Bien, permítanme ponerles aquí la cámara para poderles mostrar cómo hago la medición yo con el multímetro. ¿Sí? ¿Alguna consulta con respecto a los diodos? Sí, mejor verlo físicamente, ok. Les voy a poner aquí el teléfono para que ustedes vean cómo realizo la medición con el multímetro. Entonces, a ver. Pongo de nuevo la cámara del celular. A ver. Ok, ¿se logra visualizar? No. Ok, ya les pongo en pantalla. Ok, listo. Bien, lo primero que yo debo de verificar es que me marquen exactamente el mismo valor. Entonces, a ver, con una mano voy a tener el teléfono y con la otra voy a empezar a verificar. Ok. A ver, permítanme ubicarme mejor para poder manipular con más facilidad. Ok. Bien, este va a ser mi positivo. Sí. Este va a ser mi positivo. Y aquí me debe marcar un valor. Me marcó 0.459 BDC. Aquí me debe marcar el mismo valor. Y aquí también me debe marcar el mismo valor. A ver, tenemos un comentario en el chat. Ok, ya muevo el multímetro. Me dicen no se ve el multímetro. Ok. Vamos a ponerlo de tal forma que se puedan ver ambas cosas. Ok. A ver, ahí sí. Ahí está mucho mejor. Sí, ahí se ve. Ok, listo. Bueno, por esta vez. Bien. Entonces, permítanme apagar esta luz de acá para que se vea la pantalla del multímetro. ¿Se alcanza a leer? No, hay mucho, mucho reflejo. A ver. No es lo mismo. Con luz estaba mejor, ¿ah? ¿Ah? Tienes que girar la pantalla hacia el centro. Así, así, okay, así se ve mejor. Ahí se ve mejor. Okay, mire. Ahí se apagó la luz del multímetro, ok. A ver, probemos en tres. Ok, aquí me marca un valor. Aquí me marca el mismo valor. Lo que pasa es que este tiene una especie de barniz. Hay que raspar un poco. A ver. Sí, hay que raspar un poco. Cuando hay barniz, esto sí. Son barnizados los circuitos. Ajá, exactamente. Pero justamente en esta parte donde enchufa es donde sí suele marcar. Ok, pero bueno, lo que tengo que hacer aquí es poner el positivo, ¿sí? En R, S y T y el negativo. En este caso, perdón, el positivo irlo cambiando de fase y en cambio el negativo del multímetro
probarlo con el positivo de, en este caso, el rectificador. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos identificar? Aquí tenemos nosotros R, S y T, y tenemos que seguir la pista, y aquí tenemos el más. Y ahí nosotros podemos verificar. Lo que tiene que ocurrir es que tiene que marcarnos entre todos el mismo valor. ¿Qué pasa si me marca un valor distinto? Si me marca un valor distinto, lo que va a ocurrir o lo que significa es de que yo he perdido alguno de los diodos. Ahora, vamos, ahorita que estamos en la etapa de rectificación, a hacer una consulta. ¿Qué pasa si yo alimento a el variador de frecuencia solo con dos fases? Y es trifásico, es de entrada trifásica. ¿Qué va a pasar? Sí, prende. Funciona, pero ¿qué va a cambiar? Reduce la potencia. La potencia. Perdemos nosotros un tercio de la potencia nominal del variador de frecuencia, ¿cierto? Entonces, digamos de que no conecté la fase T. Listo, el variador va a encender. Voy a tener aquí el positivo y voy a tener aquí abajo el negativo como efecto de la rectificación, pero me va a faltar en este caso potencia, la potencia que yo voy a poder soportar a través de, de estos elementos que están aquí, de estos diodos de la fase T. O digamos que lo alimenté entre R y T, me va a faltar la potencia en este caso para la fase S. ¿Sí? Entonces, este rectificador que está aquí se llama rectificador de 6 pulsos. ¿Sí? Allen Bradley, ¿sí? Cuando ustedes en algún momento desarmen un variador de ellos, tiene un rectificador con 12 diodos, un rectificador de 12 pulsos, ¿sí? Que reduce la distorsión armónica. ¿Según los diodos son los pulsos? O sea, acá hay 6 diodos y usted le está llamando 6 pulsos. Así es, así se llama esta configuración. Por eso, según los diodos, entonces es. Así es, correcto. Hay de 6, hay de 12 y hay de 18. De 12 también tiene Schneider Electric en la serie ATV930. Y de 18 únicamente el Bradley en los PowerFlex 700. Entonces, en algún momento yo desarmé variadores al Bradley por primera vez y yo decía, pero bueno, ¿por qué tiene tantos diodos? Y yo veía la configuración y decía, qué raro esto de aquí. Y me puse a investigar y dije, wow, es otro método de rectificación. Y cuando mides con un analizador de red, bueno, yo tengo aquí un medidor de energía, el Centron Pack, que sí me ve los armónicos. Lo tengo justamente por aquí. Y veo que con un variador al Bradley la distorsión armónica es mucho menor que con cualquiera de las otras marcas que dispongo aquí, que son Siemens, Schneider, INVT y Danfoss. Sí. Entonces, en calidad de energía, lo mejor que nosotros podemos tener en el mercado es al Bradley. ¿Te corrige entonces cuanto más diodos tenga? Más bien cuando cuando tiene estas configuraciones de diodos con 6 y 18 pulsos, este método de rectificación hace que la carga no sea tan alineal, por así decirlo. Sí, produce menos armónico. Es que tenemos menos armónicos ahí, profe. Claro, produce mucho menos armónicos. Por eso, menos armónicos a más diodos que tenga. Así es. A ver, aquí Jorge me pregunta si es necesario un osciloscopio. Bueno, un osciloscopio es necesario si tú vas a no Mateo, solo... Mateo. Epa, escuché algo por ahí. El osciloscopio dentro de este campo de variadores de frecuencia, ¿para qué serviría? Para que tú puedas probar los encoders. Un encoder, bueno, aquí sí tengo uno justamente a la mano. Se los muestro aquí. El encoder es este elemento que te permite contar las vueltas que te puede dar, en este caso, tu motor. ¿Por qué razón? Porque tú puedes decir, bueno, a 60 Hz tengo 1780 RPM. ¿Sí? Es lo que tú crees, pero ¿cómo tú confirmas que realmente tienes eso? Lo puedes hacer a través de un encoder. Entonces, el encoder tiene 3 canales, pero por lo general se trabaja con el A y el B. Uno que te cuenta el número de vueltas y el otro que te cuenta la dirección.
Son dos canales que están desfasados 90 grados entre sí. Si se activa primero el A y después se activa el B, te dice que el giro es de tipo horario. Si se activa primero el B y se activa después el A, te dice que el sentido de giro es antihorario. Entonces, con un osciloscopio tú puedes verificar un encoder. ¿Por qué? Porque te genera 1000 pulsos por cada vuelta que tú das. 1000 pulsos es el valor estándar. Hay algunos que tienen más pulsos, hay otros que tienen menos, dependiendo de la precisión que tú requieras en el conteo de tus vueltas. Sí, para eso servirá un osciloscopio, pero realmente para reparar un variador no es indispensable. Sí. Bien. Los otros circuitos de rectificación los vamos nosotros a ir mencionando en la capacitación, porque para rectificación de 12 pulsos tendríamos que hablar como primero en la fuente una especie de transformador con secundario y terciario. De aquí pues salen tres fases y de aquí salen tres fases. Aquí tienes una conexión en estrella y aquí tienes una conexión en delta, ¿sí? Para tener la rectificación de 12 pulsos. Entonces hay que hablar un poquito más con detalle con respecto a este tema. Sí, esto lo vamos a ver directamente ya en el curso, porque es súper extenso y no nos alcanzaría ahorita el tiempo. Igual es la primera clase, y para ser la primera clase está súper participativa. La verdad que me ha gustado bastante la participación. Bien, entonces después de rectificación, vamos nosotros a tener esto, o vamos dibujándolo debajo de cada etapa para tenerlo presente. Tenemos esto. Pero yo no necesito tener esto, yo necesito corriente continua. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Utilizar un banco de capacitores y una resistencia que me permite, en este caso, limitar la corriente de inserción. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la curva de corriente de un capacitor? Excelente pregunta. Tiene una corriente de inrush que es sumamente alta. Razón por la cual, incluso cuando se trabaja con bancos de capacitores, no se debe utilizar contactores normales. Para bancos de capacitores debe utilizar contactores con resistencia de preinserción para limitar esa corriente. Ahora, una regla aquí, estimados, y nosotros lo vamos a ver escrito en todos los variadores de frecuencia. Y una vez que tú los desconectas, no lo debes conectar inmediatamente. Schneider Electric te dice, a ver, ¿dónde está el variador Schneider? Está, aquí está. Y se los voy a mostrar para que lo podamos igual ver con evidencia. Tiempo de 15 minutos después de la desconexión. Entonces, no se deben de conectar inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque los capacitores necesitan de un tiempo de descarga, ¿sí? Recordemos el comportamiento de estos elementos tan importantes, es decir, de que yo desconecté mi variador de frecuencia para poder hacer mantenimiento. Vamos de nuevo a la cámara. Vámonos de nuevo a la cámara. Ok, aquí está el variador de frecuencia. La etapa de potencia. Entonces le voy a dar la vuelta. Y aquí tengo mi grupo de capacitores. Pregunta, ¿yo puedo manipular la placa una vez que lo desconecté o no? ¿Qué tengo que hacer aquí? Esperar a que se descargue. Otra cosa, nunca descarguen los capacitores en la placa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes descargan los capacitores en la placa, se producen corrientes de cortocircuito que pueden deteriorar los demás elementos. Entonces, miren, aquí está el condensador. Yo no lo puedo tocar. Del otro lado, tengo estos terminales que me dicen C1 y C2. Estos terminales que son bastante grandes. Aquí están estos dos. Y acá abajo están los otros terminales. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tendría que hacer? Medir voltaje y ver si no hay tensión residual. ¿Sí? Sí, entonces, sí. Si no hay tensiones residuales, ojo, es continua, no es alterna. Los condensadores tienen polaridades, los que están aquí en el variador de frecuencia. Si no hay tensión residual y ya están completamente descargados, ahí yo recién puedo intervenir en el procedimiento de mantenimiento de los condensadores. Ahora, ¿cómo los pruebo si funciona? Yo necesito ubicar mi multímetro
en la escala de capacitancia es justamente aquí, ¿sí? Y ahí yo debo verificar que los microfaradios coincidan con los que están escritos en el condensador, es decir, que aquí yo tendría que desarmar este disipador de calor, que lo vamos a hacer en la siguiente clase, vamos a desarmar todo esto, y yo voy a limpiar este variador, porque este variador tiene una cantidad de suciedad impresionante, ¿sí? Y necesito limpiar sus contactos. Entonces, importante este detalle con los capacitores, mucho cuidado, no se descarguen en la placa, si no ustedes van a dañar otros elementos. ¿Cómo los descargo? Pues simplemente déjalos durante un tiempo, ¿sí? Ahora, ¿con qué se limpia? Se limpia con solvente que se llama Electronic Cleaner, porque hay otro que se llama Contact Cleaner. El Contact Cleaner es para contactos eléctricos, para terminales de breakers, de interruptores termomagnéticos, de contactores. Pero si tú aplicas Contact Cleaner en circuitos electrónicos, es demasiado agresivo y puede dañarte los elementos. ¿Sí? Entonces debe utilizar un solvente para circuitos electrónicos, ¿sí? No es el mismo que para los elementos eléctricos. Ojo con ese detalle. ¿Sí? Profe, ¿y con limpia contacto? Sí, pero hay limpia contactos para contactos eléctricos y para contactos electrónicos. A ver, tenemos otra consulta. ¿Cómo se mide que están descargados? Ubicas tu multímetro en la escala de voltaje. El cable rojo lo conectas aquí. Vamos a dibujar un multímetro de color amarillo, Fluke. Y el cable negro lo ubicamos aquí en la parte de abajo. Bueno, las terminales del capacitor sería. Lo ponemos aquí en voltios DC. ¿Sí? Recordemos que aquí ya tenemos corriente continua. Y verificamos la tensión residual de los condensadores, ¿sí? Ojo, mucho cuidado con los condensadores. La corriente capacitiva es peligrosa, suficiente para producirte un infarto, ¿sí? ¿Estos condensadores están conectados en serie o en paralelo? Bueno, depende. Por ejemplo, digamos que necesitas 50 microfaradios, vas a tener dos de 25 así. Aquí sería dependiendo del voltaje. Digamos de que tienes un voltaje del bus DC, control Z de lo anterior. Un voltaje de 280 DC. Y aquí tienes dos condensadores que trabajan más o menos a 150. Entonces los conectas en serie, ¿para qué? Para que soporten el voltaje. Pero digamos que quieres sumar, en este caso, capacitancia, vas a tener condensadores conectados en paralelo. Depende de la configuración, pero puedes tenerlos de las dos formas. A ver, tenemos otra consulta. ¿Se puede descargar en agente externo como un chasis o una placa, etcétera? Tú lo puedes, o sea, los condensadores no los debes descargar si están soldados en la placa. Porque esa corriente de cortocircuito que se produce en el condensador, ¿sí? Tú lo que haces es esto, generar una corriente de cortocircuito que puede dañar todo lo que está aquí y todo lo que viene después. ¿Sí? Entonces, no se descargan nunca los condensadores en la placa. Usar resistencia externa para descargar, se puede hacer eso, pero si el capacitor no... Bueno, esta resistencia está conectada aquí. Hay algunos que tienen también resistencias en paralelo, que ayudan a que la descarga sea un poquito más rápida. Básicamente es como una resistencia de descarga, pero no es rápido. Con una resistencia, lo que hace es acelerar un poquito el tiempo, pero igual, tiene un tiempo de descarga. A ver, veamos. Consulta. Al conectar voltaje a las entradas de los diodos de rectificación en el bus DC, sí o sí tendría que haber voltaje... DC o algo que activa los rectificadores. No, directamente ingresa la red a los rectificadores. Ahora, algunos variadores tienen aquí un transistor de potencia, ¿sí? Que activa toda esta parte del circuito de acá. Es decir, de que tú no vas a tener voltaje en el capacitor ni en los IGBT, sino se activa el transistor de potencia. No sé cuántos han escuchado
que cuando el variador de frecuencia enciende, escuchas un sonido como de una especie de relé. Tienes un relé principal que se activa y te permite el paso, en este caso, a todo el circuito. Utilizan relé los variadores pequeños. Los variadores de altas potencias utilizan un transistor, que es el que, si está todo bien en la entrada, automáticamente pues envían tensión hacia la parte que sigue del circuito. Es una protección que no todos los variadores la tienen, la verdad. Pero sí, suele ser a veces este transistor de potencia. Recordemos que los transistores son conmutadores que no utilizan contactos físicos, ¿sí? Y que pueden abrir y cerrar muy rápido. A ver, si lo quisiéramos denominar como, clasificar como un tipo de fuente, pues sí podríamos decir que esto es una fuente conmutada, ¿sí? Sí podríamos decir que es una fuente conmutada, ya vamos a ver por qué. Entonces, aquí, cuando ya tenemos nosotros el capacitor, la forma de onda que tenemos es completamente plana. Y ahora, ¿qué es lo que hacen los transistores IGBTs? Vámonos al variador de frecuencia y vamos a ver dónde están. Porque lo primero es que nosotros encontremos los elementos. Entonces, a ver. Les presento pantalla. Vámonos aquí a cámara. Ok. Dependiendo de la marca del variador de frecuencia, esto va a variar. Si aquí tenemos nuestros transistores IGBTs, ¿sí? Que pueden ser así, o también pueden ser transistores que vengan en un solo bloque, ¿sí? Si vienen así por separado, en caso de que pierdas uno de ellos, tú lo vas a poder reemplazar. Pero si vienen dentro de un solo bloque, pues la verdad que difícilmente es reemplazable. Entonces aquí tenemos nuestros transistores IGBTs, ¿sí? Y todos con su respectiva disipación de calor, ¿sí? Ahora me dirán, bueno, aquí yo no veo que hay 6 transistores, veo que hay 7, aquí hay 3 y del otro lado hay 4. Uno de ellos es el transistor de potencia, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el transistor de potencia? Vamos a ver, aquí tenemos VW. Démosle la vuelta. Aquí tenemos este de aquí, el primerito, que está aquí al lado del diodo, del diodo rectificador. Este es el transistor de potencia. Ajá. Y de ahí cuenta como transistor 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y trabajan en pares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Que van a funcionar dependiendo de lo que yo vaya necesitando generar en ese instante. ¿Cuánto desplazamiento angular tiene que haber entre cada fase? 120 grados eléctricos, ¿cierto? Entonces, lo que hacen es de que este transistor de acá y este transistor de acá trabajan con el terminal U. ¿Qué es lo que van a hacer? Este genera el semiciclo positivo, pero no es de cierta manera sinusoidal, sino que es una especie de onda cuadrada. Entonces, listo, trabajó este transistor, ok. En los 500 milisegundos que quedan, tiene que hacer esto. ¿Sí? Generar una forma de onda. Y así, cada uno de ellos hacen esto desplazándose 120 grados entre sí. Es decir, de que un transistor trabaja con el positivo y el otro transistor trabaja con el negativo. Recordemos que en la corriente alterna tenemos en la parte de arriba positivo y tenemos en la parte de abajo negativo. Es decir, que cambia de polaridad 120 veces en un segundo, ¿sí? Ya que la frecuencia es de 60 Hz. Preguntas, dudas, comentarios, estimados. Con respecto a esta parte. Profe, tengo una consulta en el tema del, ¿cómo se llama?, el tensión de bus. O sea, el tensión de bus, ya, más o menos, ¿de cuánto de voltaje máximo tenía que tener? Y en caso que exagere, ¿cómo se puede corregir?
Bueno, va a depender de la tensión de entrada, pero si suele, digamos de que aquí tienes 220, aquí vas a tener por lo menos 280. ¿Por qué razón? Porque al momento que tienes el capacitor te incrementa un poco la tensión. Sí, porque son capacitores bastante grandes. Entonces, en cambio, si tienes en lugar de 220, tienes 240 voltios, este voltaje sí va a subir un poquito más. Sí. Hay una relación, se podría decir, algo proporcional. Consultas. Los condensadores recién se miden cuando están completamente descargados, se mide en la capacitancia. Por supuesto que sí, así es. Se mide cuando está descargado. Cuando está cargado, mides voltaje. No se mide capacitancia cuando está cargado. No. Ya, Ni otra cosa. capacitancia ni tampoco corriente. Cuando están cargados tampoco se mide corriente con la pinza. No, pues no puedes medir con pinza porque es DC. No puedes medirlo en paralelo, tendrías que sacarlo y hacer un puente en serie para poderle medir corriente, en caso de que quisieras hacer eso. Esa forma de onda está escribiendo con rojo y azul, lo está pintando ahí, es cada cuadrícula está separado 120 grados, lo que usted explicó. No, no, no. Cada cuadrito es un pulso. Aquí está graficado, miren. Aquí lo dibujé un poquito en AutoCAD. Bueno, no son tan pocos pulsos. La verdad que en total el variador más barato te da 4.700 pulsos para poder generar esta forma de onda. Y esa frecuencia de pulsos de los transistores se llama frecuencia portadora. Mientras más alta es la frecuencia portadora y tenga el variador de frecuencia, los ríos electromagnéticos del motor van a ser más limpios y va a ser un control de la velocidad más preciso. Sí. Esta es la primera diferencia que tienen los variadores, la frecuencia de conmutación de los transistores. El dibujo de la derecha, el dibujo de la derecha, perdón, este gráfico, de arriba, lo que Esto, disculpa, compañero. cuadrado. Profe, ¿puede silenciar el audio? Ahí hay un pata que tenga que hacer bastante ruido, por favor. Ok, listo. Bien, teníamos una consulta. Profe, en el transistor de potencia, ¿puede volver a explicar? Ok, el transistor de potencia básicamente se podría decir que es una protección principal que tiene el variador de frecuencia. ¿Qué es lo que hace? Que si el voltaje está muy alto o está muy bajo, impide que el paso de la corriente circule hacia las etapas posteriores. Sí, eso es lo que hace. Sí. Entonces, bastante importante este transistor. No todos los variadores lo tienen, algunos sí, otros no, pero aquí lo he puesto en gráfico porque, bueno, es algo que sí lo vamos a encontrar. Ahora, ¿cómo mido los IGBTs? Justamente eso iba. Y déjenme decirles que para medir los IGBT ni siquiera tengo que desarmar el variador. Entonces, voy a mostrarles cómo es el procedimiento de medición de los IGBTs. Entonces, nos vamos nuevamente a la cámara. Aquí me disculpa un poquito el manejo de la cámara. La verdad que es la primera vez que trabajo con LexView para iPhone. Así que. Profe. Listo. Estamos aquí en la escala de diodos. ¿Sí? Vamos a medir los IGBTs. No necesito ni siquiera desarmar el variador. Tengo que poner el positivo. En este caso, a ver, déjenme poner la cámara de este lado para que se pueda ver y explicar por qué. El positivo lo tengo que ubicar en cada uno de los bornes W y el negativo lo tengo que ubicar en DC más. Entonces, aquí tengo U y tengo DC más. A ver, permítanme ver la placa. No se ve la DC más. cámara. Ok, listo. Ahí, miren. Aquí tengo entre U y DC más. Ahora tengo que probar con B. Tiene que marcarme lo mismo. Ok, marcó lo No se mismo. ve Ahora con la W. cámara. A Profe, ver, no ¿no se se ve ve la la cámara? cámara. No se Ok, ve la listo. cámara. Ahora sí. Ok. Vamos entonces a poner entre DC más y U. Sí. Y me tiene que marcar un valor. Ahora voy a medir entre DC más y B. Sí. El mismo valor.
Ahora, con W. Sí, entonces miren. Tiene que marcarme por qué con DC más. Ahora vámonos aquí a la diapositiva. Vemos que este variador los transistores los tiene bien. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver qué es lo que hice. Tenemos nosotros aquí un diodo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un valor que es el que me va a permitir confirmar que en mis transistores están en perfectas condiciones. Si me marca un valor diferente entre U y DC+, con respecto a una fase, puede ser que yo tenga uno de los transistores completamente volados. ¿Sí? Que por lo general lo que va a pasar es que te marca la mitad. O si te marca cero, pues ahí ya perdiste los dos transistores de esa fase. ¿Cuál es el inconveniente con uno de... con algunos variadores, es de que no tienes los 6 transistores separados, sino que tienes un solo bloque y tienes en este bloque en total 18 pines. Y ahí te toca pues ir probando uno por uno o desoldarlo y ahí recién verificar. Sí, es un poquito complicado allí. Pero por lo general quienes trabajan con esa arquitectura pues son ya variadores que son súper baratos. Ni siquiera de las marcas que nosotros conocemos. Por ejemplo, la marca Chint es una marca que trabaja con esa configuración. Pero los demás trabajan con transistores que son completamente separados. ¿Sí? Y tú puedes verificar sin necesidad de desarmar el variador. Entonces, les voy a hacer aquí el dibujo del multímetro. Escala de diodo. Y van a probar con el positivo en U, en B y en W. Y con el negativo aquí arriba. ¿Sí? Si lo conectan al revés, no debería de marcar nada. ¿Por qué? Por el sentido de circulación de corriente del diodo. Ahora sí, preguntas. Perdón, en delante con eso la medición hizo con el DC, ¿no? DC positivo y de ahí el otro, la otra punta la puso en el U, el B, W, ¿no? Ajá. En la cámara. Y así ya. Es. Y en este caso, si los diodos estuvieran malogrados, dijo que mediría la mitad, ¿no? No, si perdiste uno de los transistores. Tienes dos transistores por fase. Si perdiste uno, te marca la mitad. Y ya, pero en este caso, ¿estos diodos no son de protección a los transistores, como está puesto así? ¿Para qué tenemos nosotros estos diodos? Bueno, tenemos estos diodos para evitar un efecto que se produce cuando tú trabajas por encima de los 100 Hz. ¿Sí? ¿Y cuál es ese efecto? De que circule corriente desde el motor hacia el variador de frecuencia. Se genera una especie de efecto regenerativo. ¿Sí? Ojo, no estoy hablando todavía de variadores regenerativos, sino del efecto regenerativo del motor de inducción. Cuando trabajas por encima de los 100 Hz, lo que ocurre es de que empieza a producirse una corriente que va a circular en este sentido. Entonces, ¿qué pasa si esto ingresa a los transistores e ingresa a todo el circuito? Puede generar algún tipo de daño completamente destructivo. Esa es la función de estos diodos. ¿Sí? Hacer que la corriente circule en un solo sentido y con la polaridad, en este caso, que requiere en ese instante. ¿Sí? Es decir, de que si en el primer semiciclo es positivo, va a ser positivo, pero no va a circular, en este caso, el negativo. Y en el siguiente semiciclo, en cambio, si circula el negativo a través de este diodo, no voy a poder hacer que el positivo llegue hacia la salida. ¿Sí? Es decir, que yo separo este pedazo de la forma de onda de este de acá. Por esa razón es que utilizo transistores en pares. Mientras este trabaja, bloqueo a este. Es como cuando utilizo, cuando realizo una inversión de giro de un motor, que pongo contactos contrarios para evitar que se activen los dos a la vez. Algo más o menos parecido a eso es lo que tenemos nosotros aquí. ¿Sí? ¿Consultas adicionales, estimados? Profe, no sé si más adelante lo va a tratar esto. Hay una mencionada bobina de choque en los variadores. Bueno, de variable frecuencia vamos a hacer bastante, la verdad. Y si hay alguna cosa que no esté dentro del temario, ustedes
la pueden igual solicitar porque está dentro del tema de variadores de frecuencia. Si es relacionado con variadores, pues alguna cosa que ustedes ven que no está en el temario la pueden solicitar y yo saco un espacio. Profe, a ver, tenemos una, dígame, sí. Sí, sí, una consulta con respecto al gráfico de los pulsos que mostró en antes. Ya, sí, esos pulsos que mostró en antes. En sí, la salida, según esos pulsos cuadráticos o rectangulares, como se les puede llamar, no es una forma de onda sinusoidal, entonces. No. No, porque después de los cuadrados, ahí se ve unas líneas que son entrecortadas. Esa parte es lo que yo no entiendo. Primero ¿cuál, tengo la los aquí abajo? Cuadrados, no, la de arriba. Ese de ahí. Primero tengo los pulsos cuadráticos y de ahí tengo las líneas entrecortadas, que esas sí forman una onda sinusoidal. ¿Cuál sería uno o los dos? ¿O son dos diferentes ondas ahí? No, lo que te dice el gráfico es de que esta forma de pulsos trata de asemejarse a una onda sinusoidal, ¿sí? Es decir, de que entre la frecuencia de pulsos de los transistores y la forma de onda que tú quieres generar, tendrías algo como esto. O sea, la resultante sería esto. Bueno, obviamente no son solo 5 pulsos, son miles de pulsos, pero se representaría más o menos así, la resultante, entre los dos gráficos. Sino lo que te dice es de que el ancho de impulso, lo que trata de hacer, la modulación por ancho de impulso, trata de modular esta forma de onda. Sí, tratar de aproximarse a ser una senoidal, pero no es una senoidal. Sí. A eso iba. Parece que como que el variador está, ¿no?, emulando una forma de onda o está engañando una forma de onda, ¿no?, sinusoidal, ¿no? Está queriendo hacer una forma de sinusoidal, pero no lo así es, ¿no? Así es, lo que hace el variador de frecuencia, como dice aquí Manuel, las ondas cuadráticas engañan el motor, hace que el motor experimente una red alterna a partir de una red de corriente continua. Por esa razón es que hay variadores de frecuencia que son con alimentación DC y no tienen, y son para motores trifásicos. Por ejemplo, los variadores de frecuencia para bombeo solar. Sí, entonces, esos tienen alimentación en DC. El panel solar es un generador DC, no es alterno. Ingresa el variador de frecuencia y este te da una red trifásica. Entonces, uno de los errores comunes que se suelen decir para poder, como interpretación técnica, es el variador te convierte de monofásico a trifásico. No, realmente lo que hace es hacer que el motor experimente una red, una especie de red alterna modulada a través de una fuente DC. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo. Los variadores de frecuencia no se deben utilizar para alimentar cosas que no sean motores. Muchos dicen, bueno, en alguna ocasión les vi esto y se los menciono, porque me pareció un desperdicio de dinero enorme. Había una fábrica en la cual solo llegaban dos fases. Compraron un variador de frecuencia de 200 HP y lo utilizaban como fuente para alimentar a toda la fábrica. Les funcionó eso un par de meses. Y poco a poco se iban dañando los aparatos. ¿Y qué es lo que ellos fueron e hicieron? Reclamarle al vendedor, decirle, oiga, pero este equipo me está dañando los demás aparatos. Pero es que obviamente no tiene la misma forma de onda. Digamos de que con el variador de frecuencia alimentas un arrancador suave. Lo que va a pasar, primero, que no es corriente alterna. Y estos semiconductores no van a trabajar de la misma forma. ¿Sí? No se comportan igual como una onda cuadrada. Y en algún momento van a dejar de funcionar. Se producen pequeños, en electricidad esto se conoce como transiente. ¿Sí? Y estos transientes van a deteriorar a los semiconductores del arrancador suave. He visto esto hacerlo algunas veces, por eso lo menciono. La verdad, la frecuencia no se utiliza para otra cosa. Transientes son picos. Así es. Lo interpreta como picos. ¿Por qué razón? Porque la onda es cuadrada. Al motor no le pasa nada. Al motor no le pasa nada a menos que tú no superes la distancia que te dice el fabricante. Digamos de que el variador de frecuencia te dice que en su manual que el motor debe estar máximo a 50 metros. Si tú lo instalas a 300 metros,
vas a tener pequeños transientes que son mucho mayores debido a las pérdidas que tú tienes por distancia en el cable y deterioran el aislamiento. Pero para todo hay solución. En el caso de los variadores, tienes mayor distancia, listo. Le instalas una bobina conocida como reactancia de carga o reactancia de salida. ¿Sí? Y ahí puedes extenderte hasta 300 metros, sin problema. Profesor, sí. Una consulta. ¿Esa reactancia hay un método de cálculo? Si, digamos, estamos hablando de 50 metros o 100 metros. No, realmente el fabricante te dice la distancia entre el variador y el motor directamente y te dice hasta cuándo puedes extenderte si agregas esta bobina de salida. ¿Sí? Por lo general le deja hasta 300 metros. Aunque no es tan bueno tampoco que un motor esté tan lejos del variador de frecuencia, porque necesitas monitorearlo, necesitas arrancar el variador y ver si realmente está girando en el sentido correcto. Entonces, ¿cómo compruebas el sentido de giro si estás a 300 metros de distancia? Entonces, ahí un poquito de cuidado también en ese aspecto. Pero bueno, depende del diseño de la instalación. Hay instalaciones donde no hay otra forma. Entonces, ahí se trabaja entre dos personas. Entonces, ¿cómo se dimensiona esta bobina? Esta bobina la venden por potencia. Tú compras una bobina de salida para 100 HP. Asimismo, la reactancia de entrada, que es para reducir los armónicos, también la compras según la potencia, hasta 100 HP. Digamos que si fuera el variador de frecuencia de 100 HP. ¿Sí? Y aquí la resistencia de frenado lo que hace es absorber esa corriente que se puede producir cuando el motor se detiene. Bueno, más bien la gráfica sería así. El motor está en una plena carga, empieza a frenar y se genera este pequeño pico. ¿Y quién limita y absorbe esta corriente? Es la resistencia de freno. Es decir, que la resistencia hace esto. Hace que la corriente no suba tanto, la limita y la absorbe. Por esa razón, las resistencias de freno nunca se instalan dentro del tablero. Si nos basamos en las normas para fabricación de tableros con variadores, ya sea IEC, o sea NEMA, ¿sí? Este tipo de tablero que ustedes ven aquí en la gráfica es el tablero MCC, Centro de Control de Motores, normado ya sea en cualquiera de estos dos estándares, nos indican que la resistencia de freno va afuera del tablero y el tipo de cable que se utiliza es cable de asbesto, cable de alta temperatura. Sí. Y bueno, estimados, esto ha sido nuestro material del día de hoy. No sé si hay alguna consulta, duda, comentario. Sido una profe, clase súper dinámica, sí, la verdad que me gusta. Dígame. Una preguntita, profe. Sobre respecto a lo que dijo, si tienes una entrada trifásica, le alimentas dos, no es que no deja de funcionar el variador, sino que pierdes un tercio de la potencia, eso dijo, ¿no? Así es. Ese principio lo toman los fabricantes o los variadores que te dicen. ¿Sabes qué? Esto puedes conectarlo en forma trifásico y monofásico, o usted lo dio de ejemplo por si pierdes una línea, porque hay variadores también que se forman que tienes para conectarlo solamente en dos líneas y te sale trifásico, o también tiene para conectarlo en tres líneas. Claro, bueno, hay variadores de frecuencia que tienen alimentación con dos fases, por lo general en potencias hasta 5 HP. Hay algunos que tienen alimentación con dos fases. ¿Sí? Entonces, esto lo que tienen es un rectificador, un puente rectificador de 4 diodos. Básicamente, esos trabajan así. ¿Sí? Pero, en cambio, dígame. Sí. Profesor, una consulta. Mira, si yo tengo una red de 650 voltios y tengo mi arrancador ahí sólido, ¿y qué pasa si no le entra una fase? Ahí tuve ya un problema con una máquina que se quemó en 440, que no le entró una fase y los BTU se han quemado todo. Claro. A ver, en arrancador suave. Sí. Pero tu arrancador suave no tiene protección contra pérdida de fase. No tenía. Ok. No lo entendí. Bueno, excelente saberlo. Bien. Cuando tú tengas, para todos, un arrancador suave, porque es verdad, no todos tienen protección contra pérdida de fase. Vamos regresando para acá. Para que hagan unos chéveres. Tienes que agregar un supervisor de voltaje
y si pierdes una fase, automáticamente te debe desconectar el control. Sí, eso es lo que puedes agregar. Ahora, algunos agregan un contactor gigante en la parte de arriba que te desconecta la parte de fuerza. Puede ser también. Pero con que desconectes el control es suficiente, ahí el motor se va a detener y el arrancador suave no va a trabajar. Sí. Entonces, si no tienen protección contra pérdida de fase, su arrancador suave, pues instálenlo en un supervisor de voltaje. En el caso del variador de frecuencia también. A pesar de que el variador tiene integrada su protección contra pérdida de fase. Sí. Es decir, que si tú tienes una... digamos que tienes una instalación en la cual tienes un motor de 60 HP y tienes un variador de 100 HP. Sí. Y solo tienes dos fases, lo puedes utilizar, pero tienes que desactivar la protección de pérdida de fase en la entrada, solo en esa aplicación. Pero tomemos en cuenta, si alimentas con dos fases un variador de entrada trifásica, pierdes 33%, 33.33% de potencia, o un tercio de la potencia también se podría decir. Ah, sí se puede arrancar, entonces. Sí se puede, normal. Ajá. Claro, sino que tiene menos potencia. Y ese solamente con el variador, pero no con el arrancador. No, el arrancador suave no, porque ahí el motor va solo a recibir dos fases, y ahí obviamente el bobinado va a sufrir bastante. Profe, con respecto a lo que dijo el compañero anterior, ¿no? Y usted lo mencionó sobre el arrancador. Dijo sobreponer un supervisor de fase o supervisor de tensión en los arrancadores. Y usted dibujó, o arriba le ponen un contactor grande. Bueno, ese contactor grande nosotros en el trabajo lo llamamos contactor de línea, según manual de los arrancadores. ¿Qué opina usted de los contactores de línea que van en los arrancadores? Porque eso está según manual, ¿ah? ¿Eh? Hay tipos de forma de conectar los arrancadores en los manuales. Hay varios tipos, no solamente con contactores en línea, ¿no? Está bien. Incluso está con mal. Variadores también, mira. Incluso en variador también te lo recomienda. O sea, son recomendaciones del fabricante, es verdad. Los manuales te lo indican. Y mira, aquí tenemos un contactor de línea en la entrada del variador también. ¿Y ese contactor de línea, entonces, para qué serviría? ¿Que también es para las fases? Exactamente. ¿Por qué? Porque digamos que tu variador de frecuencia sea de 120 HP y tu motor es de 100 HP. Si pierdes una fase, no puedes controlar ese motor. Entonces, lo que hace el contactor es desconectarlo. Pero en variadores no lo considero indispensable porque ellos sí tienen protección contra pérdida de fase. Pero en cambio, los arrancadores suaves, ¿por qué sí te lo recomienda no de manera opcional? Porque los arrancadores suaves, muy pocos tienen protección contra pérdida de fase. Se disparan por pérdida de fase porque se genera la sobrecarga en el motor, es decir, que lo detecta la parte térmica, pero no es como tal que te mide que falta una fase. Sí. Por esa razón es que algunas marcas de arrancadores te indican de que tienes que instalar un supervisor de tensión. En sí. Este caso, ¿quién me diría la pérdida de fase? ¿El contactor de línea? Claro, exactamente. El contactor de línea le falta una fase y se activa. Se bloquea, el supervisor de voltaje monitorea que hay voltaje en las tres fases. Y si pierdes una de las fases, se abre un contacto de relé de ese supervisor y ese contacto de relé desconecta el contactor de línea. Así trabaja. Que de todas maneras tiene que ir el supervisor de fase o más. Así es. Ajá. No solamente el contactor de línea. Claro, porque si solo es un contactor de línea que trabaja con un selector que prende y apaga, la verdad que no serviría de nada. Trabaja con un supervisor de voltaje. Y son económicos, la verdad. En la marca Siemens son pequeños, son de Rieldin. Cuestan como $70, súper baratos. Inge, una consulta. Ese detector de fase, por lo general, ya en todos los tableros vienen instalados, ¿no? Bueno, antes éramos directos, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que poníamos en riesgo el variador. Pero ya a raíz de este detector de pérdida de fase, se coloca en todos los tableros y su virtud es proteger al variador. Así es. Les voy a poner aquí una foto de uno para que lo puedan conocer. Es el modelo que yo les recomiendo. Aquí está, miren. El supervisor de voltaje en tres fases de la marca Siemens. Observen, sí. Aquí tiene los bornes L1, L2 y L3 y abajo los contactos de relé.
y le configuras un tiempo de espera para que se estabilice la tensión. Sí, configuras el mínimo y el máximo también. Exactamente, ajá. Puede ser configuración así con una pequeña parrillita, que solo es el voltaje nominal, o puede ser, sí, también unos que tienen display como este de aquí, que configuras mínimo y máximo. Consulta. Ahí mismo también podemos hacer el cambio de giro, ¿no? Con variador de frecuencia, sí. Con arrancador suave necesitas conductor externo. Por eso no, por el variador de frecuencia, en el que monitorea las fases, ya no necesitas manipular el variador, simplemente cambia la fase arriba y quedó. Uh-huh. En el variador de frecuencia solo lo que haces es activar otra entrada digital y cambias de giro. Y lo que hace es que cambia el orden en el que activa los transistores. Profesor, una consulta. La recomendación, según lo que me dijeron, para poder invertir de giro hay que, en la salida del variador, hay que hacer los cambios, ¿no? Porque en las fases me parece que puede causar algún efecto, o puede ser ambos. Lo que más me han recomendado es hacerle a la salida. No sé qué tan factible o es cierto. No. El variador de frecuencia no lleva contactores aquí en la salida para invertir el giro. Tú programas una entrada digital, por ejemplo, DI1, que es una entrada que tienes como selector. Por display se puede cambiar el giro, ¿no? Por display. Claro, exactamente. Exactamente. Eso sería en modo local, desde aquí, desde el panel, o puede ser externamente por medio de selectores. Sí, vamos nosotros a hacer esas prácticas aquí también. Vamos a hacer prácticas a velocidad constante, velocidad variable, ¿sí? Y también vamos a conocer los tipos de regulación en función del torque, ya sea torque constante a velocidad variable o torque en función de la carga. Entonces vamos nosotros a aprender a programar también variadores desde cero y para poder corroborar estas dudas aquí. Pero no necesitas aquí conductores para invertir giro, ni en la entrada ni en la salida. El variador mismo puede invertir el orden en el que activa los transistores e invertir la polaridad del campo magnético en el motor. ¿Sí? Entonces, lo único que necesitaría son dos selectores conectados al variador de frecuencia, o puedes invertir el giro desde su panel operador. ¿Sí? Entonces, no necesitas unidades externas para hacer modificaciones en el control de movimiento de tu motor. ¿Sí? Ingeniero, consulta, y para hacer el control de temperatura de motores grandes, acá necesito una entrada digital para... Bueno, si es control de velocidad en función de la temperatura, sería un control PID y necesitas que la sonda de temperatura tenga un transmisor de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios que lo conectes a la entrada analógica del variador de frecuencia. Sería analógica, ¿cierto? Así es. Porque los motores, por ejemplo, arriba de 50 HP o 20 HP, ya vienen con un cable que... Un termistor. Un termistor, claro, un termistor. Por eso le decía, el termistor es va conectado al variador, pero a un relay. Puede ser, bueno, el termistor es un contacto que abre y cierra. Sí. Entonces, sí, bueno, algunos arrancadores suaves tienen entrada para el termistor. Por eso le decía que era una entrada, una salida digital, pues, ¿no? No, sería entrada. Perdón, el termistor entrada. Sí, el termistor llega a una entrada, pero bueno, variadores de frecuencia con entrada para termistor, muy poco. Arrancadores suaves, sí, algunos. Sí, el variador de frecuencia te permite algo más preciso, que le puedas poner una sonda tipo PT100, ¿sí? Que te dice la temperatura exacta. En cambio, el termistor, tiene una temperatura específica a la cual abre. Me he encontrado en lo que hacen las agroindustrias, ¿no? Que se le coloca un cable apantallado, ¿no? De 2 milímetros, de 2 por 0.75, lo llevan hasta el tablero y no lo conectan al variador. No, por eso era la pregunta, ¿no? Porque es la protección si el motor de repente sobrecalienta, ¿no? Y se programa para que el variador lo desconecte, lo apague. Es que ese variador pues no tiene entrada para termistor. Entonces, para poder ver la temperatura necesitas una PT100. Que es mucho más preciso. Sí. Ese sería un adicional, ¿cierto? Así es. Ya, listo. Bien, mis estimados, hay hartísimas consultas, la verdad es que me ha gustado la clase,
Los invito a los que no están inscritos todavía a que participen en esta capacitación. Vamos no solo a reparar el variador de frecuencia, les voy a enseñar también lo del arrancador suave, que es un poquito más simple. Les voy a indicar qué es lo que se puede reparar y qué es lo que no se puede reparar. Y en una de las clases les voy a enseñar cómo es el procedimiento correcto de soldadura y cómo desmontar elementos, porque eso suele ser lo más difícil. Cómo desmontar elementos sin dañar la placa, qué temperatura debo aplicar en la placa, dependiendo del tipo de material, porque no todas son baquelita, otras son fibra. Entonces manejan temperaturas distintas, ¿sí? Entonces, bien, estimados, de mi parte ha sido un gustazo. Profe. Sí. No, dígame. ¿Va a mandar los manuales ese de variadores? Por supuesto, claro que sí. Inge, una consulta. ¿Esta clase profe, la mandaron al correo? Disculpe. Una profe, vez, una vez. Lo que había dicho los variadores de media tensión, ¿se va a hacer? Bueno, de variadores de media tensión tengo considerado una parte de una clase en cuanto a cómo se deben de instalar, el procedimiento de instalación. Se han instalado variadores de media tensión, así que si hay consultas sobre ese tema, pues también son completamente bienvenidas. Profe, ahora, les comento algo, sí, y con esto cierro. Digamos de que durante el tiempo de la clase alguna consulta no se pudo resolver. Yo les facilito mi número de contacto a los participantes para que me puedan hacer consultas de manera personalizada. Sí. Entonces, estimados, le estamos dando un curso extremadamente bueno. Anímense los que no están inscritos. Les tenemos un precio sumamente especial. Nosotros no ponemos precios tan altos. Bueno, realmente cobramos un precio bastante accesible, porque queremos nosotros compartir con nuestro público, con nuestra gente que quiere trabajar, que quiere mejorar el mercado técnico. Entonces, ¿qué mejor regalo pues que esto? Que darse esta oportunidad de que puedan aprender a reparar estos equipos. La mayoría te enseña cómo programarlos de maneras muy básicas, pero aquí te queremos enseñar a que lo puedas reparar, a que los instales correctamente, y que conozcas pues cuál es el alcance de mantenimiento que se puede realizar. Y miren, como regalo especial, no solo arrancadores, no solo variadores de frecuencia, sino también arrancadores suaves. Así que tenemos un curso bastante bueno que nosotros vamos a compartir. Profe, también sería interesante hacerlo la instalación de con de giro con los potenciómetros. Claro, y aparte sería un curso así presencial. ¿Cuándo sería? ¿Presenciales, profe, los cursos? Bueno, pronto. Ustedes saben que para lo presencial todavía hay que hacer full inversión, pero ¿acá en Lima no tienen sede? ¿Acá en Lima no tienen sede? Aún no, pero es la meta a largo plazo. Ya, profe. Profesor, disculpe. Ojalá que pueda dictar un poquito más sobre el variador de velocidad de media tensión, ¿no? Sería interesante, como había comúnmente más en mi planta vemos ese tipo de variadores, a ver si el mantenimiento, por favor. Por supuesto, lo vamos a incorporar a la capacitación para que vean que somos bastante abiertos con nuestro brochure. Si hay algo adicional que está relacionado con el tema, pues nosotros esos son los proporcionados. Y bueno, estimados, ha sido un gusto para mí. Yo sé que hay muchas más consultas, pero si queremos pues todas esas respuestas, inscribámonos en esta capacitación. Y les doy la más cordial bienvenida a cada uno de los que ya son participantes y a los que van a ser participantes que no se han inscrito todavía. ¿Qué, ¿sí? Profesor, de acá faltan todavía seis clases entonces? ¿Seis clases? ¿O ya acaso introducción? Hoy es la clase número uno, ajá. Pero créanme, nos va a alcanzar el tiempo, no se preocupen, ahí lo vamos a distribuir y nos va a alcanzar el tiempo para poder hacer las respectivas reparaciones y las puestas en marcha. Profe, ¿podría dejar su número para las consultas? Ok, listo, no hay problema. Listo, ha sido un gustazo, estimados, nos vemos en nuestra capacitación. Y les doy las gracias por confiar en nosotros y también pues por haber sido parte de esta primera clase. Hasta el miércoles, profesor.